Bienvenidos al programa La Guardilla de hoy, como siempre, con entrevistas actuales y del pasado. Así que no se vayan, nos vemos al final. Bueno, bienvenido al programa de La Guardilla de hoy, el último programa de la temporada 2021-2022, después de 26 o 27 programas, no sé muy bien cuál es este, pero bueno, ya llevamos unos programitas, pues bueno, como siempre decimos, pues para que estar en conexión con la gente que nos ve a través de la pantalla, pues todos los miércoles y los sábados, aquí en Zafra Fresna Televisión, ZFTV. Y bueno, este programa último de la temporada, pues queremos, bueno, hacer un homenaje realmente a los medios de comunicación, y concretamente a los medios de comunicación donde está ubicada Zafra Fresna Televisión, ZFTV, que son los estudios también. Bueno, esto es un grupo de radio y televisión en el que también está, pues, Cadena Dial, SER y hasta hace poco 40 principales, que ahora ya hablaremos también del tema. Y bueno, ahora mismo, hace un año y pico, más o menos, en entorno de Semana Santa, entrevistamos, pues, a Antonio Durán Moreno, que bueno, fue el precursor de la radio aquí en Zafra y de la televisión. Y hoy aquí en los estudios de Polígono tenemos a su hijo, a Antonio Durán cumplido, ya bien cumplido, porque cumplido de años, porque yo lo conozco siendo un mequino, un bebé casi, con 3 años. Yo me recuerdo que había un programa que se llamaba La Guardilla de radio, que lo hacíamos, pues, Daniel Bracelli, Juan Fruto, incluso también José Luis Flores, también estuvo Juan Francisco Hidalgo, un montón de gente que pasó por aquí en aquel tiempo, y estamos hablando de los años mediados de los 90, o sea que ya ha llovido. Y entonces tú ya querías... 4 años después, o sea, 4 años después de los 90. Tú naciste en el 94 y yo creo que empezamos aquí en el 97, pues tenías 3 años. Fíjate. Cuando ya empezabas en real, en los botones, las máquinas y en los discos de radio fórmula que se hacía desde Cadena Dial en la avenida de la estación. Si lo hubiesen bastado, me hubiesen cortado manos, pie, de lo que tocaba. Volvían locos a todos los que estaban allí en el control, en la pecera, sobre todo con los discos que entonces, de la radio fórmula. Fíjate que tengo el recuerdo de cómo ordenaban los discos de salida, porque todo era la fórmula final, un bloque con música ya predefinida, pero claro, tenían los discos ordenados por horas, por minutos, con sus etiquetas, claro. Yo llegaba por el remolino de la colina, y cogía este disco, lo ponía allí, el otro allí, claro. A la hora de poner una canción, que esos son, o me recuerdo yo, que eran 2 minutos, encontraban el disco y tenían que tirar por otro lado, claro. El remolino de la colina. Pues bueno, ahí ya mamaste casi el oficio, ¿no? Porque tu padre también, supongo que ya tendría desde el principio. Vosotros sois 3 hermanos, 2 hermanas y 1 hermano, pero tu padre supongo que ya pensaba en ti para seguir esta historia, ¿no? ¿O no? Bueno, yo creo que tiraría más por los 3 hermanos, ¿no? Evidentemente, un anillo por dedo, como se suele decir, ¿no? Pero sí que al final quien ha seguido, ha estado al lado, ha aprendido, me he llevado dolores de cabeza, y porque esto al final es algo grande. O sea, que cuando lo ves desde chico, bueno, pues lo llevan tus padres y tal, bien, pero cuando ya te toca a ti arrimar el hombro solo, hace unos años atrás, claro, se ve grande, que esto es algo que nunca tiene fin. Porque además ¿Recuerda el día que te dijo tu padre, ahora te cedo el testigo, te voy cediendo el testigo de todo esto? No. ¿Lo recuerdas cómo fue? Sí, claro, evidentemente recuerdo el día en que se firmó por parte de la sociedad y yo como administrador. O sea, ese fue el día, por así decirlo, que además me enchaqueté, que me puse el traje de chaqueta. ¿Y eso cómo se hace, ese protocolo? Pues ese protocolo es muy sencillo. Ese protocolo, con la pena tan grande, por un lado, por toda la familia, y por la alegría, por la familia completamente también, por otro lado, la despedida de uno y el nuevo comienzo de otro, ¿no? Entonces fuimos todos al notario a firmar, evidentemente, la sociedad, y bueno, ahí se cedió ya un poco el testigo, ¿no? O como se suele llamar aquí en Zafra, la vara. La vara. Pero fue algo que era esperado y no, porque ya eso se sabía, yo llevaba ya mucho tiempo, de hecho él sigue aquí al lado, ¿no? Aunque ciertas cosas técnicas no las controle, él sí, pero sí que es verdad que no es fácil.
Esto no es fácil. Me llamaron medio de comunicación en Zafra, tal y como es Zafra. Bueno, hay que decir en Zafra y comarca. Y comarca, porque hay mucha gente que nos está viendo y nos está escuchando. Y digo viendo y escuchando porque ahora mismo estamos haciendo un programa casi de radio en televisión o de televisión en radio. Sí, podría decir. Estos son los estudios donde os ponéis todos los días. Al frente está la pecera donde tú llevas el control y aquí donde se hacen las entrevistas, ¿no? Con ese museo maravilloso que tenéis, que, bueno, es... Colección de mi padre. Colección de tu padre, una historia de, bueno, de reproductores de sonido, vamos a decirlo así, y a lo largo del tiempo. Restaurados y funcionando. Y todos funcionando, sí. Me acuerdo yo que cuando me reuní con tu padre para empezar el programa, además tengo una foto que nos pusimos ahí, porque creo que es emblemático de lo que ha sido la radio a lo largo del tiempo y que, bueno, que desde la famosa gramola o picú hasta el radio cassé ochentero, setentero, ochentero que tenemos ahí, ¿no? Son todos pues tocadiscos portátiles, claro, en el que la gente se llevaba al campo, claro, se lo llevaba pues, a cualquier lado y escuchaba por pues, la música que había, que, claro, que era música, que claro, hablaba ahora no, ¿no? Pero bueno, me refiero en cuanto a juventud. Hay gusto, pero bueno, todo, gusto, yo creo que la mayoría de la gente, sobre todo en una cierta edad, piensa lo mismo. Sí, es decir, sí, que la música de antes era la música de antes. Es una batalla con la de ahora. Totalmente. Y pero bueno, la creatividad, las creaciones. Una cosita, bueno, realmente la gente no sabe ahora mismo el alcance que puede tener esto. Quiero decir, hasta dónde llegan las ondas del Serial y hasta dónde llega, bueno, Zafra Fregenal. Bueno, televisión se supone que en las dos comarcas. Sí. ¿Hasta dónde llegamos? A ver, por lo que es radio, normalmente es lo mismo. O sea, es el mismo bando de emisión, se emiten por las mismas antenas, por así llamarlo de alguna manera y que la ciudadanía se entere. Y tenemos un área de cobertura de unos 80 kilómetros, 60, 80 kilómetros aproximadamente. Pero sí que es verdad que cuando el tiempo cambia, porque el tiempo influye muchísimo en las ondas de radio, llegamos lejos. Lejos que nos hemos recibido cartas y emails de gente desde Baena en Córdoba, desde Sevilla, desde Cádiz, o sea... Donde el viento lleva las ondas. Sí. De ahí... Hasta allí llega. De ahí la frase. ¿Y la audiencia? ¿Cómo se mide la audiencia? Porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿cómo medís la audiencia de televisión, de radio? Las audiencias no es tan exacta como en la tele. En la tele hay unos aparatos que incorporan la gente en sus casas. ¿La audímetro? La audímetro, exacto, pero aquí a modo local no, ¿no? Pero en radio lo que hace son llamadas. Oye, a una, no sé, a 10, 15 personas de Zafra, si somos... creo que son 16 o por 16 ahí. 16.000 y pico. Vamos a poner la media de 15.000. Se llaman, por ejemplo, a 5 personas. Entonces, de esas 5 personas o 15 personas, quien más escuche esta radio es como miden la audiencia. Pero no hay un audímetro en que diga, bueno, vosotros tenéis hoy una cuota del, yo qué sé, 90% o del 50%, no. Aquí vamos de trimestre en trimestre y hay una empresa que no sabemos ni quién es ni nada, porque eso no lo envían todo de FE desde la central en Madrid, en el que se dedica pues a hacer este tipo de llamadas. Y puedo decir que se hace porque a mí me llamaron una vez y tuve, y ya cuando dije quién era, me dijeron, ah, no, pues esta encuesta no vale. Claro, me imagino, claro. Pero pero oye, recibí esa llamada. ¿Y bueno, la tele? ¿Y la tele cómo sabemos quién nos ve? La tele es más complicado, pero con las nuevas tecnologías da mucho de sí. De hecho, venga, vamos a hablar de datos. Sí, vamos a hablar de datos, pero antes de nada, yo sí quiero preguntarte una cosa a nivel ya profesional. Quiero decir, la evolución desde cuando entrevisté yo a tu padre, la evolución que tuvo la radio desde que empezó, incluso en aquellos tiempos hasta ahora, ha técnicamente evolucionado, la tele ha evolucionado. Para una persona joven como tú, que es joven y que, bueno, que como hemos dicho, ha mamado el oficio desde pequeño, ¿qué es lo más complicado para ti adaptarte a este medio? ¿Y qué es lo que todavía se resiste? A ver, esto es como todo. La televisión y la radio son tecnología y nadie en el mundo puede superar a la tecnología. El que lo supere es porque ha inventado algo nuevo, tecnológicamente hablando. Ese es mi lema, pero desde bien temprano. Entonces es muy complicado. Tú puedes llevar una producción de vídeo, que bueno, al final esto es una tele local y se piden mil disculpas por los posibles fallos y no que pudiésemos tener, porque al final es una televisión local, no es una televisión nacional, con mucho presupuesto dinerado, con personal, con bastante personal, no. Esto, hablamos siempre de televisión local o de proximidad, entonces cuesta mucho llevar la técnica, sobre todo la técnica, porque la técnica me refiero en cuanto a la emisión en total, a las producciones, el que esté todo bien, todo correcto, cuesta muchísimo. Porque la tecnología avanza y tú tienes que ir
detrás de ella. Y como te quedes tres pasos atrás, pasa como nos vamos, como nos ha pasado hace, pues, voy a volver en el tiempo atrás, 8 o 4 años, o incluso podría decir que antes de la pandemia. En la pandemia nos pegó un palo muy fuerte. La pandemia a nosotros nos pegó un palo brutal. Pero antes ya veníamos un poco escarmentados con el tema de la televisión, veníamos escarmentados de ese tema. Esto tengo que decirlo y quiero que se entere la gente, que se entere la ciudadanía, de que esta televisión es una televisión local dedicada exclusivamente a las personas mayores, a las personas que no se pueden mover de casa, dedicadas a toda aquella persona que quiera ver la tele y quiera disfrutar un rato, pues va dedicado a todo ello. Incluso ahora mismo no tenemos información, hemos estado dando algunos picoletazos, pero en un futuro mi previsión es tener una televisión como la que hacíais en esa época antes de la TDT. Cuando llegó la TDT, llegó una... Entonces, cuando hacíamos el informativo, hacíamos los programas, que había 2 o 3 programas semanales. O sea, ya ahora mismo me he puesto de... ¿cómo decírtelo? De meta, claro, el tener una televisión de cero y empezar a explotarla desde cero, a pesar de que lo importante ya estaba montado, que es la técnica, ¿no? ¿La red social es un problema o es algo que va a beneficio? Lo digo por el tema de que todas las emisoras de radio, las televisiones de todo tipo funcionan con publicidad. La red social, eso hoy día ayuda. Lo mismo que antes decía aquella canción de Video Kill de Radio Star, ahora hay YouTube y tal, La red social, Kill de TV o Kill de Radio, ¿o no? La red social ayuda, las cosas como son. Te ayuda y te puede hacer la competencia, pero nunca va a poder llegar a poder tener algo encima de un mando, como es una televisión. Y hoy día ya con la tecnología que hay, mucho menos. Si es verdad que estamos todo el día metidos en redes sociales y que nos enteramos de la información al 100%, yo creo que de las redes sociales desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Pero siempre picamos en la tele. Siempre está la curiosidad de la tele, de llegar a casa y aunque no veamos, claro, la televisión en TDT o cualquier canal genérico, sí que tenemos una plataforma donde poder ver series, películas. O sea, siempre estamos tirando de la tele. ¿Por qué no la han quitado ya los tiempos en los que avanza, no? Eso es igual que la radio. Por más que se hable y se diga de que la radio va a dejar de existir, la radio jamás dejará de existir. Porque la radio fue un medio y en tus tiempos, yo no lo recuerdo ni lo viví, que en tus tiempos estabais todos en bajo la faldilla de la casa, de cada mesa, y la radio era la única que te podría decir si podía salir a la calle o no, a escondida, en aquella guerra. Claro, hombre, era el único medio de comunicación que había hasta prácticamente la entrada aquí en España en los años 50, que entró la televisión española, pero luego antes era el único referente que se tenía, ¿no? Y hoy igual, ¿eh? Hoy de hecho... Pero mantener, es complicado mantener, sí, una radio y una televisión. ¿Cómo se puede mantener? ¡Buf! Primera base, la base esencial de una radio y una televisión es el dinero. Si no hay dinero, olvídate de mantenerla. Lo segundo es la cantidad de equipos de consumo energético. Por eso digo lo del dinero, ¿no? Porque al final todo va redondeado ahí. La cantidad de mantenimiento, de limpiezas anuales, de desarrollo, porque nosotros incluso no es que mantengamos nuestros equipos, es que los diseñamos y los instalamos, nuestros propios equipos. O sea, que estamos hablando de que nosotros somos autodidactas en fabricación de equipos emisores para nuestro, y así nos va, y la verdad es que así nos ha ido, la verdad es que bien, hemos tenido algunos fallos que otros, al final sí, porque la técnica, falla, pero siempre intentamos probarlo antes de ponerlo en marcha hacia el público. Entonces, pues ahí se meten muchos ahí factores, se meten muchos factores, muchísimos factores. Antonio, ¿cuál es o sea, tú lo acabas de decir hace un momento, ¿no? Crear como una especie de televisión, una televisión que era como la que, bueno, decíamos en la época predigital, la época analógica, que arrancamos con programas, bueno, incluso un noticiero o un telediario, vamos a decir, en televisión. ¿Cuál es el futuro o en qué quieres, aparte de todo eso, que se convierta este grupo de Zafra Fresna Televisión? ¿Qué tipo de programación? ¿En qué innovarías dentro de una programación futura, tanto en radio como televisión? Mira, yo creo que antes de empezar por la innovación, o tirar un poco más allá de pensamiento,
la época digital ya llegó hace muchos años y nosotros ahora estamos todavía adaptándonos a ello. De hecho, era una de las cosas que tenía preparada, que te la había comentado porque esto sí que es importante. Dice la ley, y esto es verdad, que a partir del 1 de enero del 2023 todas las televisiones en analógico, todo lo que vemos, que siempre vemos, o la curiosidad que no lo sabe la gente, vemos dos canales siempre, del mismo canal, pero dos veces. Uno en normal, por ejemplo, ya habla de HD y HD y normal, exacto. Pues eso dejará de existir a partir del 1 de enero del 2023, o dice la ley, y solamente existirá el HD. ¿Qué pasa? Que muchas televisiones de mucha gente, sobre todo en entornos rurales como los que aquí tenemos, no se van a gastar 200, 300, 500 euros en una televisión en HD. Pues solamente por recibir la señal en HD, porque dejamos claro que los canales en analógico desaparecerán y no se volverán a ver. Y si no tienes una televisión preparada para ello, o sea, no se verá ningún canal, nada más que, o sea, ninguno. Entonces nosotros estamos adaptándonos a eso, a meter ya ZFTV en HD. De hecho, ya estamos con las emisiones en prueba y en este momento, pues, lo puedo decir sin problema ninguno, que si cogéis el mando, sintonizáis de nuevo, pues ya podréis encontrar ZFTV en HD. O sea, si lo que no te veían antes te lo pueden ver ahora. En el menú de guía. En el menú, exacto, de programación. En el menú, cuando tú le das menú, ya aparece. Entonces tú buscas de nuevo los canales, que tarde o temprano vamos a tener que buscar todos los canales, por eso todavía no se ha dicho nada, aunque lo diga yo aquí ahora, ¿no? A modo entre nosotros. Sí. Pero sí que es verdad que tarde o temprano resintonizaremos y veremos ya ZFTV en HD. Y eso es un cambio para mí importante, para mí y para todos, porque podéis ver en directo qué se está emitiendo, qué podremos ver dentro de los 7 días, que es lo que hacemos normalmente con los canales, pero para una televisión de proximidad. Te puedo decir que estudié una ingeniería sin haberla ni tocado en mi vida, para llevar a cabo todo eso. Y ya, pues una realidad, lo tenemos aquí, está funcionando. Sí que es verdad que con algunos fallos, porque al final estamos en prueba, no dejamos de estar en prueba hasta el 1 de enero del 2023, que cerremos o cesemos las emisiones en analógico. Pero bueno, está funcionando y 100%. Podemos ver qué encontramos cada día, si vemos una película, qué película estamos viendo, con qué hipnosis tiene, si es recomendada para más de 13, para más de 12, para todos los públicos. O sea que al final es un avance tecnológico a lo grande para nosotros y nos ha supuesto quebraderos y dolores de cabeza que no te puedes ni imaginar. Porque al final, bueno, las grandes empresas pues contratan a una empresa, oye, quiero esto, esto y lo otro. Y ya está, y se olvidan, pagan y fuera, pero nosotros lo hacemos nosotros. Una pregunta que se hace la gente cuando a mí me la hacen por la calle, es decir, oye, ¿y esas películas que ponéis antiguas y todo eso? Bélicas o películas clásicas, ¿no? Claro. ¿De dónde salen esa programación? Nosotros, por eso te he dicho antes que la COVID nos pegó un palo y decidimos ejercitar la cabeza al 100%. De hecho, salió el programa de radio Quédate en Casa, que además que desde aquí quiero darle las gracias a todos los que en su momento llamaron, pero es que también nos dimos cuenta de que la televisión era o cambiarla o cambiarla. O a pegarle un cambio de imagen, o esto no avanzaba y no iba a ningún lado, teníamos una televisión. Y se dice desde aquí, intentando hacerse lo que se puede, porque hicimos todo lo que pudimos. Y siempre que la burocracia lo permita, sí, sí, porque claro, esa es otra. Porque nosotros tenemos que tener unas horas al día de producción mínima, de producción propia, fuera parte de que no podemos cortar las emisiones en ningún momento. Nos dieron la licencia porque íbamos a hacer una televisión, pero llegó una pandemia de por medio, llegó una crisis anteriormente a esta muy fuerte, que a nosotros nos afectó mucho, y entonces en pandemia dijimos, ya fue cuando más o menos relevé, por así decirlo, no tomé el mando, pero sí que asesoré un poco, oye, vamos a cambiar esto. Y empezamos a invertir lo que no teníamos para la televisión. Invertimos en sistemas de emisiones nuevos. Invertimos en sistemas de gestión, me refiero en cuanto a contenido, lo que veis vosotros en casa. Tenemos programas de todo tipo, desde cine, música, motor, cocina, películas, retransmisiones en directo, desde acontecimientos locales. Eso va, de alguna manera, una inversión, quiero decir, que alquiláis o compráis esa programación. Lo compramos todo y al compráis. Final, nosotros somos los que propiamente lo tenemos que meter. O sea, que es que lo estudiamos y lo metemos. Y la verdad es que fue un cambio a bien, no ha ido a mal. Nos metimos en el grupo de televisiones más grandes
nacionalmente hablando, de televisiones de proximidad, en el que pagamos una cuota al mes, como todo el mundo, y ellos nos suministran todos los programas sin derecho de copyright, excepción para nosotros, claro, que no tenemos ninguno derecho de copyright, y las películas, evidentemente, por eso son bélicas, son antiguas, desde el 1940. Bueno, pero que está muy bien, porque es que hay muy poco cine clásico, excepto dos o tres cadenas que la emite, está bien. Que si nosotros queremos comprar una película, me refiero, que acaba de salir, o ha salido en el 2018, o recientemente, en años atrás, sobra una pasta claro, bastante grande. Entonces nosotros pagamos por lo que tenemos. Una película de esta, bueno, puede costar, no sé cómo decirte. Sí, pero oye, pero que está muy bien porque son películas clásicas, además son películas que le gusta a un público al que va dirigido la televisión mayoritariamente, pero bueno, que además es curioso, ¿no? Es que a mí la gente me pregunta, ayer estuve viendo una película clásica, que hay dos o tres canales en televisión que son las únicas que la ponen, y que hombre, tenerlo aquí, pues oye, está entonces está nos dejamos estupendo, ¿no? Hicimos el cambio ese, tanto en todo el contenido completo como en horarios. Ahora ya creo que la ciudadanía se puede poner un poco al tanto de lo que está ocurriendo actualmente en la localidad, tanto en Zafra y Comarca como también en Fregenal de la Sierra. Tenemos un horario expresamente para esto, que es de 4 a 10 de la noche. Entonces, sabe dónde encontrarnos. Sabe a la hora que hay que ver las cosas, y que el miércoles a las 10 de la noche ya tiene todo el mundo de que es la guardilla 2.0, que por eso se puso 2.0, por el cambio, yo creo que completo, ¿no? Claro, el cambio completo y por los años, sí, claro. Porque esto empezó en el 2007, o sea, imagínate, 2006. Entonces, claro, tú imagínate, ¿no? Entonces, pues decidimos hacer un cambio y a lo grande. Para nosotros esto era un mundo nuevo, pues de tecnología totalmente nueva, renovada, fresca, claro, que no teníamos ninguna ni idea, pero que hay que tenerla y hay que tener idea de todo esto. No, hay que evolucionar, ¿no? Cuando tienes dinero, pues todo es posible, ¿no? Esto es posible. Antes de pasar a dos episodios importantes, sobre todo a dónde llega esta televisión, incluso traspasando el océano, una pregunta. ¿La gente realmente, de la calle, valora realmente el que haya aquí en Zafra una televisión, que haya este láser, que esté el dial, que las lo valora? Sí. Las radios sí. ¿Y la hecho, tuvimos una pérdida súper grande con los 40, que ahí nos dimos cuenta, de la gente que nos acompañaba en la radio, que eran miles de personas escuchándonos cada día en los 40. Por temas burocráticos, pues al final se tuvo que cerrar. Ahora hablaremos de esto, ¿no? Pero sí que es verdad. La gente sí. ¿Y las instituciones? Las instituciones a nivel local no le dan mucho apoyo. Es un medio en el que puede asegurar que funcione y le ha asegurado a muchas empresas. Podrá pensar la ciudadanía lo que quiera, pero yo desde aquí me remito a los datos, no a mis pensamientos. Los datos me dicen que yo tengo resultados y cuotas en pantalla de 5 millones de visualizaciones al minuto, no aquí en Zafra, ¿eh? Ojalá aquí en Zafra. ¿Dónde nos ven más? Pues mira, estamos hablando de que nos están viendo en la comarca de Zafra, en algunos puntos de la comarca de Zafra, Fregenal de la Sierra también. Nos están viendo a través de internet más de 25.000 personas a través de la página web. Diferentes medios del mundo, evidentemente, me refiero en cuanto a lugares del mundo. Y luego, como novedad, este año pues nos lo propusieron y dijimos, ¿por qué no? Transmitir para Latinoamérica, en las teleoperadoras de cables en Latinoamérica. Para nosotros, bueno, nos lo tomamos como si quiere mandar la señal hasta allí, pues muy bien, ¿no? Pero todo lo que se manda hay que rentabilizarlo económicamente. Pero lo que nosotros nos esperábamos que tuviésemos 5 millones de visualizaciones en la televisión. 5 millones en la televisión en general latinoamericana. Sí, estamos colocados ahora mismo en el puesto número 7 de la posición hispanoamericana global para ellos. Todo esto hecho por una empresa 100% certificada, que es Seven Creating Group, una empresa ubicada en Miami que se dedica a los estudios general de medios. Y estamos con 5.265.000 televidentes al día. O sea, Semana Santa, los hispanoamericanos, yo espero que les hayan gustado, porque se lo han tragado, lo han vivido, incluso me han llegado. Exactamente, hay un mensaje por parte de. Me ha llegado, bueno, en Semana Santa propiamente, estábamos enreando, Cribe y yo, antes de empezar los directos que hacíamos, mal o bien, de las salidas y entradas de los pasos, y él estaba en su casa y yo estaba allí, precisamente en Candelaria, y me llega una persona y me dice,
yo te he visto en televisión. Y digo, coño, digo, esto, digo, no me suenas ni de aquí, ni, hombre, todo el mundo nos conocemos en Zafra, ¿no? Pero no sé, y tenían acento mexicano. Y te sales en mi país y te quedas planchado. Uh-huh. Mira, con los pelos de punta, te quedas planchado. El decir, bueno, funciona allí, me ven. O sea, con que me hayan visto a mí, bueno, a mí me da igual que me vean, ¿no? Pero ya con eso es un hecho de que se está viendo realmente allí la televisión. Y a mí me puede decir eso muchas cosas. Me puede decir que él está aquí en Zafra porque ha visto la televisión, porque ha visto el contenido local de Zafra y porque le ha gustado y ha dicho, bueno, pues, ¿por qué no ir de vacaciones? Se lo podía haber preguntado, pero con el lío que teníamos, pues no, uh-huh, me centré, ¿no? Pero me dice eso, por ejemplo, una de las cosas que me puede llamar la atención es eso. Que él está aquí en Zafra o su familia o que hayan venido a visitar Zafra porque lo han visto en televisión. Qué bueno. Y eso las administraciones públicas no lo reconocen, no dan el apoyo. Ojalá, porque tenemos ahí un imán de turistas. Bueno, estamos hablando de países como México, estamos hablando Santo Domingo. De países, mira, lo tengo yo aquí apuntado. Estamos hablando de República Dominicana, Chile, México, Estados Unidos. Y Estados Unidos, la comunidad latina de Estados Unidos, bueno, exacto, televisión. Sí, la parte sur. Estamos hablando de televisión por cable. Televisión por cable, porque allí no hay internet, claro, como aquí, ¿no? Allí todo es por televisión cable. Por cable. Bueno, y al final, bueno. Y es una manera de difundir Zafra, sí, y de divulgar las cosas que, sí, es que, es que verdad, tenemos. Que allí, bueno, que Zafra no y Fregenal, ¿no? La comarca, claro, Frena. Sí, es verdad que allí lo que no se emite son películas. Las películas que nosotros aquí vemos, allí no se pueden meter por temas de copyright y de derechos de autores. Pero allí ven, por ejemplo, todos los programas que allí luego se hacen local, ¿no? Todo, claro, lo que hacemos. Cuando sale una película aquí, o cuando sale desde aquí un contenido en el que allí no lo pueden ver por temas de derechos, sí, se bloquea, de tenemos un bucle con las imágenes y recopilación de las zonas, historias, claro, de Zafra, como es por ejemplo el Ayer y Hoy, como es por ejemplo varios sitios emblemáticos de la comarca de Zafra incluso también dentro, o sea que al final ven Zafra. Claro. No, y además la programación totalmente, sí, local de aquí, exacto, eso la ven, ¿no? Eso es igual. Bueno, Antonio, los 40 principales. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque hay mucha gente que dice, muchos oyentes de 40 principales, de la noche más, acabas de decir que por temas burocráticos, sí, cayó, con incluso otras emisoras. A ver, todo. ¿Qué pasó ahí? Sí que es verdad que no me puedo meter en la boca del lobo porque no nos corresponde a nosotros. Y yo voy a dar la cara por ello porque es nuestra audiencia, se lo merecen después de tantos años y porque quiero decirlo porque tiene que ser así y dar una explicación de cara al público. Los 40 era una muerte anunciada, entre comillas, hace ya muchísimos años, cuando se dieron las licencias en el 2012, bueno, voy a poner 2010-2012, porque hubo un recurso administrativo cuando se dieron las licencias y se perdió. Pero bueno, hasta entonces hemos estado nosotros metidos legalmente, emitiendo, y hasta que nos han dicho, oye, tenéis que cortar. Y cortáis y punto. Nunca sabíamos cuándo nos iba a llegar esta maldita carta de cierre. Y nos llegó pues en enero del 2022. Amanecimos un día, 14 creo que fue de enero, con la carta encima de la mesa que cortábamos. O sea, o cortábamos o una multa que tendríamos que cerrar todo esto para poder. Pero ¿por qué fue realmente? Por eso, por un papel. Una persona que recurrió a las licencias alegando de que no estaban bien dadas, quizás, no lo sé, y el Tribunal Superior de Justicia pues le ha dado la razón. Entonces se han eliminado 12 emisoras, o creo que fueron 12, o si no me mal no me confundo, en Extremadura, de las cuales nosotros somos una de ellas, los 40 en Zafra. Entonces, con el dolor de nuestro corazón, no nos dieron plazo para poder anunciar este cierre. Fue de un día para otro, y imagínate el dolor de cabeza que no podríamos tener de ir, subir y darle al botón, que teníamos que darle al botón a una hora específica, grabar un vídeo para que constase de que esta emisora había sido cerrada y cesada las emisiones. Entonces fue un palo porque era muchísima audiencia. Los 40 en Zafra ha movido mucho desde su inicio hasta el cierre. En un futuro, pues no lo sé. ¿No se ha recurrido? No se puede recurrir. No, pues eso ya es inapelable. Eso es inapelable, eso en el momento que dice el Tribunal Superior de Justicia hasta aquí, ese era el recurso que recurrió la empresa que fuese, ¿no? Y ya está, era el último recurso que había. ¿Y no hay posibilidad de que en un futuro haya otro cambio en el sentido de la licencia y se pueda conseguir? No tengo ni idea. Ojalá, y tuviese una luz de esperanza desde cualquier sitio en el que me diga, oye,
A ver si puede ser. Lanzar los 40, yo qué sé, o lanzar cualquier otra emisora, ¿no? Dial funciona muy bien. Dial sigue funcionando, lleva ya, va por sus 30 y tantos claro. años de carrera. Y Cadena SER, pues, empezó en conjunto con 40. Y la verdad es que sí, que funciona y se escucha. Y son 9.000 oyentes diarios lo que se supone que tenemos por la EGM, por el Estudio General de Medios. Y en Dial, pues, vamos por 11 y tantos mil oyentes diarios. O sea que... Estupendo. Que te nos va muy bien. Con ese aspecto de audiencia nos va bien. Bueno, Antonio, los proyectos futuros, porque tienes proyectos ahí... Bueno, pues los proyectos no era más que... Tengo muchos proyectos en mente, incluso... Pero algunos ya licenciados, como se dice, ¿no? En cierta sí, manera. Hay cosas que ya están recapituladas y vuelta de hoja, ¿no? Bueno, pues me hace ilusión comentar todo esto, ¿no? Esto se está grabando un día 7 de junio, lo voy a decir para que no se pierda. Sí. Y en el día de hoy, 7 de junio, el día 19, en Valverde de Burguillos, va a haber un apagón a nivel mundial. Que esto... Yo quiero que sea sonado porque además que... Y por homenaje, ya que vamos a hacer un homenaje a la gente de la casa, Carlos Delgado, el actual alcalde... Sí, que alcalde, estuvo aquí a cargo del informativo. Exacto. Entonces, pues, en su querido pueblo van a tener el primer apagón mundial para poder ver las estrellas en el solsticio de verano. Y nosotros, desde la televisión, hemos llegado a un acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias de Teide, si no recuerdo mal, que se llama así, sí, para poder disfrutar en nuestra televisión este visionado del solsticio de verano en directo, con un presentador astronómico que es lo más grande que pueda haber en astronomía, que es Miguel Serra, y podríamos disfrutarlo. Aún nos falta por confirmar la hora, que lo daremos próximamente. Sí, pero falta la hora de inicio de todo esto, pero hemos llegado al acuerdo para poderse emitir a través de ZFTV, también en HD, en la página web, en Hispanoamérica y, por supuesto, en su página web, en Skyline TV, ¿no? Entonces, ese acuerdo, pues, nos permite ser los únicos en el mundo en poder hacer partícipe de un visionado nocturno único en el mundo, en el que tienen montado, hablando con Carlos y tal, me dice que tienen montado allí una historia impresionante. Además, un sitio, un pueblo que no tiene contaminación lumínica tampoco, no, tiene mucho. Que se está reformando todo. Claro. Y tienen montado allí una historia grande porque todo se telegestionará, apagarán las luces o disminuirán las luces de la población ese día. Bueno, el caso es que tiene que ser algo guay. Maravilloso. Algo guay y chulo, que nunca podemos ver las estrellas y las cosas como son y nunca nos ponemos a pensar el porqué, ¿no? Pues la contaminación lumínica que tenemos en las ciudades son más altas de las que hay en el propio cielo. Claro. Entonces, pues nunca nos deja ver nada, ¿no?, del cielo. Oye, pues una cosa muy bonita, ¿no? Y lo tendremos aquí el día 19 de junio. Aún falta por confirmar la hora, así que será de noche, evidentemente. Bueno, si claro, obviamente, pues si no de día, pues para mal el asunto. Pero bueno, tenemos que ver todavía la hora de empiece de todo esto, porque estamos todavía hablando y maquinando y cómo lo vamos a hacer y tal. Qué bien. Entonces, bueno, pues esos son proyectos futuros. Como proyectos futuros también... lo que te he comentado del HD y, por supuesto, directos que haremos más adelante, que no lo puedo... La unidad móvil hay que moverla, sí, ¿no? Hay que moverla. La unidad móvil, hay que hacer cosas. Oye, supongo que en la feria queda mucho tiempo, hijo. Queda tiempo. Pero supongo que también hay... El año pasado... pensado de la unidad móvil, volver un poco a la normalidad de las entrevistas en un set, un plató, como se han hecho algunas... Es que eso fue muy bonito. Sí, lo que está es... Que hubiera... Impuesto, claro, quizá, que... ¿no? El año pasado sí que tengo que dar las gracias a todo el que estuvo ahí, porque el año pasado en la feria no... Yo creo que si se hace mejor, sale peor. O sea, si lo hubiésemos... Y eso que fue una feria muy extraña. Sí, fue extraña, pero la verdad es que para nosotros fue... Bueno, aquí está Carlos, el cámara que estaba metido dentro de Unidad Móvil también. Un equipo de más de 10 personas haciendo la televisión... La feria de Zafra en directo a nivel internacional, que fuimos el ayuntamiento se contrató porque es la feria virtual y nosotros fuimos los encargados de hacer la feria virtual para el ayuntamiento. Uh-huh. Y evidentemente nosotros rescatamos todo para la televisión. Entonces estuvimos allí brindando mañana y tarde allí en la feria y la verdad es que fue algo muy bonito el día de la inauguración. Uh-huh. Hacer lo que hicimos ese día junto con el compañero Lucio Pove, todos los técnicos que teníamos allí, en realización Andrés y Carlos, aquí en continuidad mi padre y Carlos también, la verdad es que fue un equipazo
lo que se formó en esa feria, que este año espero y deseo. Hombre, este año tiene que ser diferente, pues sí, hombre, esto salió muy bonito, pero hombre, la feria tiene que volver, pues, hombre, si ha vuelto la Semana Santa, ha vuelto el Rocío, y ha vuelto el Carnaval, y ha vuelto todo, la feria tiene que volver. Igual que la Semana Santa aquí le hacía falta en Zafra, y creo que a lo mejor puedo hablar de más o no, pero aquí le hacía falta que se hiciese desde casa. Una cobertura, sí. Sí, sobre todo para lo que hablamos siempre, para la gente que no se pueda mover, la gente que no tenga internet a mano, gente mayor, que no viva el día a día la información. Nos tenemos que mover porque, a ver, si nos movemos porque al final hay una repercusión económica. Yo quiero que esto se sepa porque esto, y aunque se sepa, yo lo digo, que esto, cada vez que te muevas, esto es una repercusión económica. Hay trabajadores de por medio, hay un equipo de profesionales de por medio, y todo eso se paga, nadie te lo perdona, incluso nadie te perdona la luz y el agua que consume, es que por mal que estés, no hay mucho gasto, hay muchísimo gasto, nada más que la luz, las cámaras, los equipos, todo eso. Entonces, necesita un mantenimiento, necesita una adquisición económica, una partida económica para poder salir y decir, bueno, vamos a hacer directo, hoy hacemos directo, mañana por ejemplo no, y hay muchas cosas que se podrían hacer en directo y no se hacen. Hay tantas cosas que se podrían hacer y no se hacen que, bueno. ¿Y el futuro de esto? Bueno, pues yo no lo voy a perder la esperanza. Yo espero seguir avanzando y que en un futuro en la televisión puedas marcar un botón y que puedas ver la guardilla cuando quieras, donde quieras, a través de donde quieras. Actualmente lo puedes hacer desde el móvil, tablet, ordenador, pero lo quiero hacer con la televisión. Y sí, y sobre todo eso, que la gente, que las instituciones sigan apoyando o apoyen pues a una televisión local que además tiene largo alcance. Estamos hablando de Zafra, pero también hay que recordar la gente en Fregenal. Y hay que decir que nos ven, la gente que colabora en Fregenal. Cuando se dieron las licencias de televisión en Extremadura, creo que no me acuerdo cuántas fueron, voy a poner un tope, por así decirlo, fueron 20 o 15 o 10, no recuerdo cuántas licencias se dieron en Extremadura. De todas esas licencias quedamos 3. La gran mayoría cesaron sus emisiones porque una televisión local no se puede soportar. Tiene muchísimo gasto económico, mucho, y hacer programación local o comarcal es complicado. Necesita equipos, necesita personal humano. Entonces, que se mueva por los pueblos, que se mueva por las... Pero bueno, siempre apostamos a que incluso las empresas pues confíen también en la televisión, las empresas de por aquí. Que sigan confiando las que están y que confíen las que no están, y que entre todos se haga un proyecto de difusión. Sí. Es decir, creo que todo el mundo debe de ir de la mano, porque Zafra es una ciudad importante, Fregenal lo es también, y yo creo que de la mano el que se pueda cohesionar todo esto, ponerlo en valor, será el futuro de esta televisión y de esta radio también, porque realmente estamos hablando de un grupo que se retroalimenta unos con otros, así que eso es lo más importante. Entonces, bueno, pues lo que iba a comentar, José María, antes de que se me pierda un poco, con el tema de la resintonización de la televisión en HD, bueno, pues a partir de ahora os vais a poder encontrar por ahora, no digo más porque no sabemos cuál es el futuro, pero sí te podés encontrar la televisión en analógico todavía, la televisión en HD, también como novedad puedes escuchar tanto la cadena SER como cadena Dial Zafra a modo local, lo puedes escuchar ya a través de tu televisor, que era algo que yo tenía muchísimas ganas de poner la radio, aunque la TDT ya también está Dial a nivel nacional, pero bueno, al final no tiene nada que ver con aquí, ¿no? Claro. La publicidad es local, el contenido es local, la información es local o comarcal, entonces a través de tu TDT, si sintonizas, pues vas a poder ver las dos emisoras de radio con su guía de programación, además que... ¿Todo en uno? Sí, todo en uno. Busca canal 37, la TDT, la búsqueda manual, o cuando hagas la sintonización automática, que ya diremos, te vas a poder encontrar las dos televisiones, que es la misma, una con baja resolución y otra con alta definición, y las dos emisoras de radio. Entonces... Y además con eso, con lo que te digo, con la guía de programación de cada una. Un avance tecnológico importante al alcance de todos, al alcance de la gente que está en sus casas, la gente que no tiene acceso, podemos decirlo, que ya lo hablamos con tu padre en su momento, que si esta programación es así y nace así, es para la gente que no tiene esa
posibilidad de acercarse a las redes sociales continuamente y que le resulta dificultoso, y que todas estas cosas que uno puede ver inmediato en una red social, incluso noticias, lo puedan ver en la televisión. Y el entretenimiento. Yo agradezco en todos estos programas que llevamos, ya te digo, 26 en esta y otros 20 y tanto en la primera edición, y cientos de programas que hemos hecho desde el 2005 hasta ahora, 2005, dije 2006 y es 2005. Algún día que tenga tiempo me voy a poner a contar los programas que tienes hecho en total. Muchísimos, son muchísimos. Muchísimo, muchísimo, si no, si, bueno, y si hablamos ya del Zafra Opina, pues ya ni te digo, ¿no? Claro. Que era semanal también. Entonces, esto es para que la gente se. El entretenimiento y la cultura. Si hemos apostado también este año, no solamente por hacer entrevistas, sino por rescatar pues programas dedicados a la cultura de Zafra, a la historia de Zafra, a los monumentos de Zafra, es porque la gente lo demanda. Yo porque la gente le gusta, porque la gente. Yo voy a lanzar para la próxima temporada un programa de gastronomía, que hace a la gente le gusta mucho comer, y Zafra es un paraíso gastronómico que hay que difundir a México, a Chile, a. La gastronomía es muy importante. Yo te iba a pedir, José María, antes de irnos, que este programa no se quedase aquí, bueno, que se cerrase la bordilla 2.0 como tal, hablando de público. Bueno, esta temporada. Esta temporada, evidentemente, pero si tenemos oportunidad durante el verano, antes o después, que nos volveremos a encontrar los dos juntos. Sí, seguramente, bueno, pronto, en lo de la Luna en Fuego seguramente nos encontramos. No sé. Accedes ahí un Zafra Opina, pero el día del teatro con tus propios actores. ¿Qué te parece? Sí, bueno, sí, eso, mira. Con tus propios actores, pero claro, estamos hablando de que esto será antes de salir a escena. Sí, bueno, nosotros, bueno, no, es que como no ha salido el programa oficial, no quiero dar a ti, pero no, sí. No, claro. Pero el día que lo hagamos, en la obra de teatro no, pertinente. No en sí un Zafra Opina, pero sí cómo se desarrolla una obra de teatro desde dentro. Desde dentro, sí, sí, sí. ¿Tú estarías dispuesto, José María? Bueno, yo sí, mis compañeros espero que también. Así que yo por mí no es ningún problema, así que depende de también mis compañeros, pero sí, seguramente nos veremos próximamente, no podemos, ojalá porque sí. Todavía no se ha publicado el programa oficial de la festividad de la Luna al Fuego, pero ahí estaremos, Dios mediante, y en una de esas ocasiones, pues estaremos dispuestos. Yo quiero dar las gracias. Y algo importante, la gastronomía, hay que hacer algo gastronomía, Antonio. Sí, se hizo en su momento con el tema de la Maratón Solidaria, que la verdad es que tuvo un muy buen tirón en el sentido de ayudar a la que lo que había que ayudar. Ahora tenemos una grave situación que parece que a los españoles, a todos, se nos va de la cabeza, que es la guerra que tenemos en Ucrania. Y hubo una serie de personas que en su momento se echaron adelante, empezaron a ayudar a toda la población. Pero sí que es verdad que, mira, uno de los equipos que hemos tenido que adquirir para el tema del HD, estamos tratando directamente con ucranianos. Y no pudimos en su momento comprar el equipo porque empezó la guerra. Pasado más de 100 días de la guerra, nos han tenido que enviar este equipo desde Dubái, porque desde Ucrania no se puede enviar. Expresamente son de Kiev estas personas. Y todos los días hablamos. Yo tengo su WhatsApp y todos los días, oye, ¿cómo estáis? Ellos también, pero sí que es verdad que allí hace mucha falta. Y yo lo digo a conciencia porque sé que estoy hablando con ellos todos los días. Y puedo enseñarlo incluso, que no tengo por qué mentir en nada. Son ucranianos y lo están pasando dentro de lo que cabe bien. Están trabajando, pero sí que es verdad que necesitan ayuda. Necesitan mucha ayuda. Entonces, desde aquí, yo hago un llamamiento a la población para que todo lo que puedan ir, no sé, una bolsa de arroz, una bolsa de garbanzo, que les sobre, que diga, bueno, pues. Sí, la verdad es que últimamente es verdad que no estamos viendo esa. De los primeros momentos de la guerra, que todo el mundo salió a la calle con. Pero bueno, la guerra continúa y hay que echar una mano. También no parece que el tiempo pasa y todavía. De que esas cosas se lleva a un supermercado y ese supermercado dice, bueno, ¿y por qué no puedo enviar yo nada allí? Pues mira, yo si me permite, a raíz de todo esto de que estaba hablando, pues muy sencillo, a ver si hay oportunidad de que para la próxima temporada se pueda hacer un programa de gastronomía. Y que además las cosas que puedan sobrar a la hora del cocinado y todo eso, pues puedan ir a eso, yo creo que tendremos a Zafra Solidaria o algún comedor social, en fin, que se pueda ayudar a través de un programa y que además la gente pues conozca los lugares más emblemáticos donde comer con sus platos y todo eso. Eso sería muy bueno para todos. Me gusta. Así que una idea para la próxima temporada. Antonio, José María, un placer, como siempre. No me quiero ir antes sin daros las gracias a todos y a cada uno de los colaboradores que está ahí día tras día, año tras año,
pues participando en este bonito proyecto que es la televisión, igual que en su momento fue la radio para ti, pues en este momento para la televisión, al igual que, no me quiero dejar a nadie detrás, por eso no quiero nombrar a mucha gente, pero por ejemplo Miguel Cuello, su sobrina Marina, como es Lucio Pobre, como es Fernando Calderón, como es Vapiga, en muchas ocasiones nos ha cedido vídeos, como es Manolo Méndez, perdón, que también nos ha cedido algunos recursos que otros a lo largo de esta nueva andadura, bueno, y de tantas y tantas personas, y sobre todo a los televidentes, que son los que están ahí dándonos, aunque no nos digan, pero sí. No, bueno, la gente, la verdad, yo puedo decir que la gente ve los programas, ve la televisión, y bueno, a los que somos muy visibles de cara socialmente, pues siempre te preguntan por las películas antiguas, porque si no se ve hoy, ¿por qué no se ha visto hoy? Por algún problema técnico, pero también te dicen lo bien que lo pasan, y que hay mucha gente que agradece ese rato de conocer a sus convecinos. Aquí hablo, en cierta manera, del programa La Guardilla, ¿no? Que entrevistamos a vecinos, hemos entrevistado, fíjate, a muchísima gente que incluso, pues, era impensable que pudieran hacer una entrevista. Yo me acuerdo al principio que a Benito, por ejemplo, Benito Morales, era complicado hacer una entrevista, y le hemos hecho dos en un mismo programa, ¿no? Y bueno, hemos hablado de sexología, hemos hablado de ilustración, hemos hablado de literatura, aunque hemos no hablado de política también, hemos hablado de todo. Observo, ¿eh? Aunque no vaya a las grabaciones, te observo. Sí, no, pero eso la gente lo agradece. Sí. Que muchas veces te digan, si no te veo el sábado, te veo el miércoles, si no te veo el miércoles, te veo en el YouTube luego. Creo que eso es fundamental. Quiero decir que siempre tengamos un contacto con la gente de pie de calle, de nuestros vecinos, porque al final son nuestros vecinos. Y lo mejor es que nos conozcamos, porque para respetar y para conocer las historias de vida que de ahora y de antes, ¿no? Claro. Fíjate que hemos repuesto, bueno, entrevistas de personas que ya no están con nosotros y lo que queda, pero que la volvemos a ver, esa entrevista que hemos hecho a gente que ya no está por edad con nosotros, que han fallecido, pero que son lecciones de vida y que hemos aprendido mucho todos con estas personas. Así que sea por muchos años. Antonio, muchas gracias. Despedimos este programa, desde la televisión y desde la radio. Y vamos a recordar, si te parece bien, ese programa número 100 de La Guardilla, donde conocimos a los que hemos hablado del presente, del futuro de la televisión y también del pasado de la televisión. Pues nos vamos para atrás. Así que nos vamos al programa número 100 de La Guardilla, hace unos añitos. Nos vemos tras el verano, nos vemos con nuevos programas, y ahí está en el YouTube también, para que la gente pueda, pues pueda ver los programas y seguir con nosotros. Así que nada, a seguir. Igualmente. Salud para todo y buen verano. Chao. Bienvenidos al programa de La Guardilla de hoy. Hoy estamos en el programa número 100 y por eso queremos celebrarlo con todos ustedes, pues enseñándoles cómo, o mostrándoles cómo funciona esto por dentro, cómo funciona la televisión, cómo funciona la radio por dentro. Así que vamos aquí a el Radio Zafra, Cadena Dial. Pero para que entiendan realmente cómo se hace la televisión, hoy queremos homenajear a todos los que hacen posible desde Tele Zafra que las imágenes y las noticias lleguen ante todos ustedes. Estamos aquí en la Avenida de la Estación, en donde están los estudios de Cadena Dial, Radio Zafra y Tele Zafra. Entonces vamos a ver, a través de sus personajes, los que están aquí metidos en el sótano cerrado durante todo el año, cómo se hace esta televisión y cómo se hace esta radio. Acompáñenme, vamos a ver. Bueno, pues aquí estamos dentro de lo que es el sótano, no la guardilla, sino el sótano que da pie o da paso, evidentemente, a donde se hace la televisión y la radio aquí en Zafra. Así que penetramos y vamos a conocer a sus protagonistas. En la sala de espera. Esta sala de espera es una sala normal, es diferente, por ejemplo, de un hospital o una clínica, vamos a decir, del dentista. Tenemos unos cuadros de Zafra que, por lo menos, hombre, nos situamos evidentemente donde estamos, con unas visiones de la Plaza de España, de las Heras y de la Torre San Francisco, de la Plaza y la Candelaria. Un lugar para que la gente espere
y que no se le haga muy pesada la espera antes de pasar a lo que es el locutorio o el plató donde van a ser entrevistados. Un lugar, evidentemente, que está coronado en esta parte por una reliquia, porque nosotros en la guardilla hablamos de cosas antiguas, y qué mejor que una antigüedad como esta también, hoy en este programa número 100, un teléfono que tiene la tira de años, ¿eh? Y además, algo muy curioso, un mensaje que hay incluso aquí arriba, que dice, ten paciencia, te estoy viendo, ¿eh? Les estamos viendo, lo mismo que ustedes a nosotros, nosotros también. Vamos a hacer el efecto de que le estamos viendo a ustedes también. Así pues, aquí desde esta sala de espera, vamos a continuar esta noche. Bien, estamos aquí en uno de los departamentos de locución, donde se ponen las voces en off, ¿eh? Cuando sale una voz por ahí sin imagen, pues aquí se hace desde este lugar. Y ahora vamos a hablar con nuestro compañero Antonio Carlos Meca, para ver qué está haciendo en estos momentos y qué está grabando. No dejan pasar la edad. Estamos aquí para preguntar, hombre, ¿qué tal? Antonio Carlos, aquí lo hemos encontrado aquí ya haciendo, ¿qué tal, compañero? ¿Qué está grabando ahora? Bueno, pues La Grada, ¿no? Ese programa de información deportiva que tenemos en Radio Zafra Cadena Dial hace ya un montón de temporadas. Y estamos compaginando lo que es la información en radio y luego también los programas en Telezafra, claro. Bueno, aquí Antonio Carlos es uno de los pioneros de aquí de la radio de Zafra. ¿Cuántos años ya en esta historia? No sé, tengo poca memoria histórica, pero yo creo que cerca de 25 años en información deportiva en radio y luego unas 4 temporadas ya en televisión, 4 años y medio en Telezafra también, que gracias a que tenemos un ente de radio y televisión, pues tenemos la oportunidad también de estar con los telespectadores, ¿no? Es interesante la experiencia de compaginar radio y televisión. ¿Sí? ¿Qué es lo que te ha supuesto a ti la televisión, a ti, a nivel personal, el cambio de radio a televisión? Bueno, yo soy más bien de radio, ¿no? Tengo muchas experiencias en el mundo de la radio y nos cuesta a los locutores ponernos delante de la cámara, porque yo sigo siendo muy tímido, aunque delante de la cámara intento disimularlo, claro. Bueno, ahora está con un nuevo programa que es el Deportest, de preguntar a la gente si hay cultura del deporte en Zafra. Tú has comprobado que hay cultura, todavía hay muchas cosas que por hacer. Bueno, pues estamos ahora en lo que es, en las últimas semanas hemos salido a la calle con Deportex, que es un cuestionario sobre temas deportivos, y como el lema de Telezafra es estar muy cerca de ti, pues qué mejor que salir a la calle, ¿no? Con programas como Zafra Opina o Deportex, y estamos preguntando por una serie de deportes, a ver qué tal esa cultura en el ámbito deportivo de nuestra población, y otra experiencia interesante, ¿no? Que se suma a lo que son las entrevistas de Meca Sports, y también las retransmisiones de fútbol, que ha sido importante esta temporada en Telezafra. Y además yo estoy muy satisfecho, José Mari, de que no solo hemos televisado partidos del Dieter Zafra o de la Unión Cultural La Estrella en tercera división, sino que también hemos tenido oportunidad de entrevistar, o mejor dicho, de retransmitir a la cantera, ¿no? Al fútbol base, porque hemos retransmitido un par de partidos de los juveniles de la Fundación Dieter Zafra y también dos partidos de los infantiles, ¿no? De la Fundación Dieter Zafra, que además ha conseguido el ascenso. Y eso ha sido una alegría, supongo, para los familiares y una gran ilusión para los chavales de la cantera que se hayan visto sus partidos por Telezafra también. Bueno, la verdad es que la virtud que tiene también el programa de Antonio Carlos, Mecasport, también ha sido dar a conocer pues artistas del balón, artistas del ciclismo que tenemos evidentemente aquí, que si no fuera por este tipo de programa pues no sabríamos incluso que existiera, ¿no? Eso hay una satisfacción también, ¿no? Sí, me gusta mucho hacer las entrevistas personalizadas en Mecasport, y no solo hablando de temas de fútbol o de ciclismo, sino de cualquier deporte. Incluso de tiro con arco, de lo que es el atletismo, del baloncesto, y todos los deportes tienen cabida, ¿no? En Mecasport. Pero tú, ¿cuál es tu deporte ya personal? Esto ya es personal. ¿Cuál es tu deporte preferido de todos? Sí, pues el mío es el sillón bar. Sillón bar. El que llevo practicando durante muchos años es el sillón bar, que muchos telespectadores sabrán que es sentarse en el sillón y ver todo tipo de retransmisiones a través de las televisiones. Acompañado un poco de una cervecita, si puede ser, de vez en cuando. Hay que hacer un poco de movimiento, flexión. Sí, una cervecita, una copita y un aperitivo y sillón bal. ¿Ese es el más importante? ¿Lo recomendamos también? Sí, bueno, yo recomiendo que hagan deporte. Yo estoy aquí para comentarlo y los demás que lo hagan. Que lo hagan. Tú no haces deporte. Yo lo comento, alguien tiene que comentarlo. ¿Tú practicas alguno? Yo sí, hombre. Aparte del sillón bar. Cuando he sido un poquito más joven he practicado fútbol, rugby en el ferial y baloncesto, pero ahora ya uno se está haciendo mayor y piensa que correr es de cobardes, así que
practiquen mucho deporte en Zafra y su comarca, que yo lo comento, ¿vale? Pues ya sabes, que la gente practique deporte, que es muy importante, y nosotros vamos a pasar otra tarde, te vamos a dejar aquí trabajar tranquilamente. Y todos con el deporte, aquí con Antonio Carlos Meca. Muchas gracias. Compañero, vamos a seguir por aquí y vamos a descubrir los creadores de televisión. Bueno, vamos a pasar porque estamos donde se hace realmente la televisión, o por lo menos lo que sale ante las cámaras, que son los platós. Pero antes de enseñar los platós, si me sigue, vamos a hablar con la chica responsable de informativo. Vamos a pasar por aquí. Uy, que me tropiezo, no pasa nada. Está aquí Jenny y está... bueno, repasando las noticias. Muy buenas, Jenny. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, estaba leyendo un poco la programación de La Luna al Fuego, el acto inaugural y eso, para ver qué es lo que vamos a grabar. Uh-huh. Y nada, echándole un vistazo. Bueno, Jenny, ¿tú dónde estudiaste periodismo? Porque Jenny es periodista. Bueno, ¿Y cómo te dio a ti por esto? Yo empecé primero en Cáceres, hice educación social y con 20 años terminé la carrera y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque no me sentía yo todavía preparada para trabajar de eso. Y digo, bueno, pues hacemos un segundo ciclo. Total, que eché para periodismo en Madrid, nos fuimos a Madrid, mi novio y yo, y allí he estado 3 añitos hasta que he terminado, estuve estudiando y trabajando, y ya nos hartamos un poquito de Madrid y dijimos, vámonos para el pueblo. Que la verdad es que se echa muchísimo de menos, porque yo me acordaba de Zafra. El caso es que cuando estaba allí en Madrid, me acordaba de Zafra, y cuando estaba en Zafra me quería ir para Madrid, pero bueno, ahí nos hemos decidido venir aquí, y aquí estamos. Estuve trabajando 4 meses en Estradivario, y me enteré de que aquí en Telezafra necesitaban una periodista y me animé, la verdad. Y hasta entonces. ¿La ciudad no era para ti? No, 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 no. La diversión, sí, pero para vivir allí, para la vida cotidiana... Dura. Es bastante dura. Tienes que aguantar muchas cosas. Y luego coger metro, coger aquí que puedes ir a todos los sitios andando, ¿qué tal? ¿La calidad de vida es lo que te hizo ya o hizo plantear ya veniros para acá? Por supuesto que sí, además que la calidad de vida que hay aquí en Zafra, vamos, en Zafra, te digo, Zafra es Extremadura en general, que es la zona que yo más conozco, que es mi tierra, claro. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Aparte que luego tenías que salir 1 hora y media antes para ir a trabajar, que sea la facultad, que... Es mucho tiempo que dedicas a transportes y que te quitas tú de tus cosillas, entonces pues nada. Bueno, ella es muy joven y acaba de ser mamá hace poco, ¿no? Sí, en enero, el 30 de enero. Con lo joven que es y tal, ¿qué ha aportado a tu vida la maternidad? Bueno, pues la verdad es que yo siempre soy una chica muy responsable, pero me ha aportado el hecho de organizarme mejor en todas las cosas y bueno, mi niño es que es mi niño, claro. Entonces la verdad que estoy muy contenta porque es un niño muy bueno y muy bonito. Y bueno, no porque yo sea su madre. Hombre, no, es pasión de madre, vamos. Sí, bueno, sí, aquí sí. Tenemos un... Ustedes cuando ven la televisión, hay que decir, pues estoy mirando allí, estoy mirando para el OVNI. Nosotros lo llamamos el OVNI porque resulta que un... Claro, ustedes ven, y aquí ahora mismo no hay nada, pero ustedes ven en la televisión que aparece como una especie de ventana y la Plaza de los Escudos detrás. Bueno, nosotros estamos en la Avenida de la Estación, o sea que esto de la Plaza de los Escudos, esto es el croma. Y es porque hay una cámara... que se la pueden ver ustedes, que es con unos puntitos verdes, otras veces son azules y tal, que es lo que hace que proyectar las imágenes aquí, y es lo que se ve. Bueno, ¿cómo fue la primera vez que te pusiste delante de una cámara? Yo, la verdad que resulta difícil, porque además yo soy una persona súper vergonzosa, que me pongo colorada con nada, y la verdad que te impone, una cámara impone. Pero bueno, te vas acostumbrando, ¿no? Y es el trabajo. Ese periodista tiene eso, ¿no? Tienes que enfrentarte a una cámara y un micrófono, que también es difícil, pero la verdad que bueno, en cuanto grabas 2 o 3 programas ya te acostumbras. Lo peor que llevas es tener que maquillarte todos los días. Sí. Eso no le gusta nada el maquillaje, yo lo llevo fatal. No, porque yo nunca me he maquillado, excepto fines de semana cuando salía, y ahora el maquillarme todos los días es que no me gusta nada. Bueno, mira, como estamos aquí en el set del telediario, vamos a enseñarles, si quieres, bien conmigo, vamos a enseñar a la gente los platós de televisión que tenemos, porque esto es el telediario, y vamos a ver, para que ustedes lo vean, estamos por aquí, vamos por aquí, por los focos, y aquí está el set de donde se hace trazo, ¿no? El set de trazo con María Fermina Jiménez. Aquí vienen los invitados, se sienta y todos los jueves pueden ver ustedes realmente este panorama
que es sencillito, pero que da evidentemente el, bueno, lo que necesita dar, que es esa imagen, sobre todo clara, natural, que es lo que nosotros demostramos cada día cuando hacemos televisión desde aquí, desde Telezafra. Y bueno, pasamos por aquí porque esto es un plató y vamos continuando, venga por aquí. Y aquí está una serie de mesas y sillas, incluso un baúl, porque de aquí también se hacen, en este set o en esta zona de plató, se hacen dos programas. Uno, Los Santos te cuenta, con Ana Magro y Estrella Robla, en esta parte. Y también el programa Saber y Jugar. Aquí tenemos ya, el programa ya se acabó por temporada, y aquí tenemos por lo que es el plató. El plató, en definitiva, que hace los platós, vamos a decirlo, unidos, que hace que cada día desde aquí podamos comunicarnos con ustedes. Y esa es eso lo que pretendemos y lo que hemos pretendido, incluso a través de La Guardilla, que celebra 100 programas con muchas historias que hemos querido contarles. Historias que siguen continuando aquí. Así pues, si me acompañan, vamos a salir por la puerta. Inmensa cuando quieres. Gracias por existir. Estamos aquí en la administración para ver con nuestro compañero Joaquín cómo se mueve el mundo de la burocracia de este tipo de empresas de radio y televisión a la misma vez, y el mundo de la publicidad, que es muy importante, porque sin la publicidad esto pues no tendría razón de ser. Joaquín, muy buena, disculpa que te molestemos un poquito para que nos digas, bueno, ¿cómo va el mundo de la publicidad en esta empresa de tanto tiempo? ¿Tú llevas aquí cuánto? Ya va para 10 añitos, y parece que fue ayer cuando vinimos por aquí a dar una vueltita, a hablar con el amigo Antonio y a tirar para adelante del carro este, que estaba una mejilla el carro, deteriorado. Estaba muy deteriorado, estaba en muy malas condiciones. Y bueno, aquí andamos, luchando por la vida, consiguiendo de aquellos 300 y pico de clientes mantenerlo y aumentar incluso, ¿no? Pues hemos conseguido algunos más. Esto es importante porque aquí Joaquín está igual. O sea, desde que yo lo conozco está igual, no cambia, no envejece ni empequeñece, está igual siempre. Y esto es curioso, pues eso también es importante, ¿no? De que mantenerse así. Claro, claro. Lo único que yo, al ser donante, aparte de sangre, de pelo, pues lógicamente me voy quedando la frente un poquito, poco a poco, ¿no? Pero vamos, continúo en mi ambiente, en mi historia y otras donaciones que vamos ya teniendo, porque el tiempo no pasa en balde, lógicamente. Pero la verdad es que sí, que estamos aquí funcionando con mucha ilusión, ¿no? Claro. O sea, y lo más importante de todo esto es que es una experiencia. Ya es un tiempo en el que hemos vivido, vamos conociendo a la gente de Zafra, conocemos lógicamente a la gente de Los Santos, porque hay muchos clientes también en Los Santos, en Fuente del Maestre, Villafranca, en fin, nosotros lógicamente pues estamos tratando de no ampliar la zona, porque no podemos, la verdad es que estamos, ya me echan la bronca María Fermina, el amigo Carlos, que hay mucha publicidad. Digo, hombre, yo siempre he tenido un refrán en mi pueblo, y creo que es un refrán extremeño, que siempre ha dicho aquello de que por mucho pan nunca es mal año, ¿no? Y por tanto nosotros lo que queremos es eso, mucho trabajo, porque los pobres vivimos del trabajo, no vivimos de otra cosa. Además que no sabemos hacer otro oficio, ¿no? No más que trabajar y trabajar. La gente es muy exigente con la publicidad, porque aquí se bajo unas ideas se hacen los guiones de publicidad y luego se emiten. Es exigente la gente con publicidad. Desde que tú empezaste hasta ahora, ¿incluso ha cambiado mucho esa publicidad? Hombre, la verdad es que el formato no. Seguimos en el mismo, la misma línea, digamos, ¿no? Yo recuerdo cuando las cuñas se vendían, porque yo vengo de una emisora municipal, cuando se vendían las cuñas a 20 duros. Entonces, claro, ha cambiado un poco el ambiente y el aire. La verdad es que no ha subido mucho el precio de la cuña, porque yo he vendido aquí cuñas a 125 pesetas, o sea, y no te estoy hablando de hace tantos años. Lo que sí hemos tratado siempre es de recortar en el tiempo, porque siempre ha sido nuestro problema, El problema de la radio, la televisión, es el tiempo. Nosotros queremos decir muchas cosas en muy poco tiempo. Entonces, tenemos que hacer de guionista, tenemos que hacer el texto, tenemos que discutir con el cliente. Aparte de que luego ya no sé si le gusta o la deja de gustar aquello del montaje, el formato, la música, el todo, pues luego está el precio. O sea, después que has hecho un trabajo que parece muy sencillo, porque cuando escuchas en la radio una cuña, otra cuña, fulanito que vende muebles, el otro que vende electrodomésticos, zapatos, no sé cuánto, es muy sencillo escucharlo por la radio, pero es muy complicado lo que no se ve, que es precisamente lo que de verdad hay que agradecerte, porque te estás metiendo un poquito en la parte interna, lo que no se ve, ¿no? O sea, es como el teatro, cuando dicen multi por el foro, pues nosotros estamos en ese foro donde nunca se ve, y es donde realmente se cuece todo. Se hace todo lo que sea importante para que cada vez luchemos menos contra el tiempo, porque la verdad es que sí, que estamos tratando de que las cuñas no sean de 30 segundos, no valgan un euro, estamos tratando de que sean las más caras del mundo y las que menos tiempo tengan, y eso es muy difícil conseguirlo, es muy difícil.
Bueno, pero ahí está la senda que se ha recorrido en todo este tiempo, que, como hemos dicho al principio, esto tiene razón de ser, evidentemente, gracias a la publicidad, porque sin la publicidad tampoco funcionaría la televisión, no funcionaría nada, porque realmente es lo que mueve el mundo, realmente. Joaquín, nada ha cambiado de la publicidad, o casi nada en los formatos. ¿Tú qué cosa te falta por anunciar? ¿Hay algo que te falte por anunciar? Hay muchas cosas por anunciar. Por ejemplo, ¿qué te gustaría anunciar? Yo tengo ilusión, la verdad es que yo tengo mucha ilusión en muchos anuncios. Yo me sueño muchas noches, me quedo muchas horas sin dormir pensando en que por qué fulanito, que tiene esa empresa tan grande, no hace publicidad. Yo recuerdo muchas anécdotas y una de ellas fue un hombre que vende vinos en el mundo entero. Sabes tú que inventó lo de Tetrabris en vino, ¿eh? Y entonces yo estuve un día en el parador con él aquí en Zafra, tuve una reunión de estas de las ferias y tal, y le pregunto a este hombre que por qué él no hacía publicidad en nuestra emisora. Y porque la verdad es que me hacía ilusión una empresa con tanta categoría como la de estamos hablando de Fuente del Maestro. Pero mi misión es que hagan publicidad en la radio y en la tele, por supuesto. Pues nada, ahí queda dicho, ¿eh? Siempre luchando y siempre intentando dar el mejor servicio, que eso sobre todas las cosas. Es complicado, pero estamos ahí. Vamos ahí, Joaquín, te dejamos aquí, vamos a seguir investigando. Contigo hace falta pasión. Bueno, estamos aquí en otra parte de administración con una mujer que es veterana ya en este mundo de la radio y de la televisión, María Fermina Jiménez. Está trabajando, porque también se dedica ella a la facturación y, en fin, a la administración aquí. Y bueno, María Fermina, una breve pausa, ¿eh? para preguntarte, bueno, ¿cuántos años llevas tú en este mundo? Muy buenas. En el mundo de la radio, pues ya son muchos años, ¿no? Sí, pues comencé algo así como por 1985 o así. Comenzamos los primeros pasos en una radio que se llamó Radio Zafra Musical, que empezó con Juan Carlos Acosta, Pepe Crespo, Antonio Carlos Meca, y yo me incorporé, y desde entonces pues he intentado siempre, de una forma u otra, estar vinculada a la radio. Unas veces lo he hecho de forma colaboradora y haciendo programas en fines de semana y así esporádico, y luego ya pues cuando esto me empezó a gustar, porque esto es un gusanillo que se va metiendo y te gusta cada vez más, pues ya conseguí, digamos, trabajar y vivir de esto y tener una nómina en la que ponga locutora de radio. No. Bueno, y la primera mujer, quiero decir, eran todos hombres, la única mujer que empezaste eres tú. ¿Qué tal? ¿Cómo te movías en ese mundo de hombres radiofónicamente hablando? Pues fue muy divertido, porque es verdad que fui... yo siempre he sido una enamorada de la radio y he escuchado mucha radio. Y yo escuchaba a esos tres hombres haciendo cosas, y un día le dije a mi madre, digo, yo tengo que ir allí a por lo menos conocer cómo es eso. Yo sabía que tenían cuatro aparatillos, porque alguien me lo había dicho y tal, y yo me presenté allí un día, les dije, oye, ¿os importa que yo vea cómo es esto y tal y cual? Luego probaron, les gustó más o menos mi voz, aunque estaba más veces nerviosa y con titubeo, pero al final pues logramos hacer un equipito bastante divertido, y de ahí pues luego fue evolucionando la cosa y uno se fue afianzando más y haciéndose un poquito más con este mundo, ¿no? Tú siempre has estado vinculada al mundo de las entrevistas, normalmente, porque en Trazos, evidentemente, también sigue a nivel televisivo. ¿Siempre el mundo de la entrevista o has hecho otro tipo de programación diferente? Hombre, yo he hecho cosas, he hecho magazine, he estado durante varias horas haciendo cosas en la radio municipal, que también estuve, he hecho programas, hombre, nunca informativos, porque yo nunca me he metido en terreno que no es mío. He hecho lo que es más o menos una alusión a la información, pero yo siempre he tenido ahí como eso muy importante de la información, y eso se lo he dejado a los periodistas. Pero sí, yo creo que más que nada he hecho entrevistas. Hay que decir que en la televisión ese salto... ¿Cuántos programas lleva detrás? La guardilla 100, pero tú ni has contado los que llevas. Nunca, no me gustan esas cosas, esas estadísticas. Me gusta saber más o menos, y sí es verdad que fue uno de los programas que primero iniciaron la televisión aquí en Cadena Dial, cuando solamente teníamos radio y se empezaron a hacer programas en Telezafra, pero no te puedo decir ni cuántos programas llevo, porque es que nunca me gusta llevar la cuenta. Yo creo que eso me da un poquito lo mismo. Bueno, como siempre es bueno celebrar algo, nosotros estamos celebrando siempre 100 programas, que eso siempre está bien celebrarlo. Y por último, ¿qué satisfacción te ha dado la televisión respecto a la radio?
Ay, bueno, la satisfacción es que la gente te reconozca en un principio y te diga, oye, te he visto, me gusta lo que haces y tal, eso sí. Hombre, lo que pasa es que también te agobia un poquito, ¿no? Porque no agobio en el sentido, porque todo es maravilloso, sí, además la gente, pero sí que la radio te da un poquito más de privacidad y no te hace tan visible como te hace la televisión. Y por fortuna, hombre, Telezafra ya la va viendo en el ámbito, no, si estamos hablando siempre de local, la gente de Zafra TV, y hombre, eso se agradece y se agradece no buscado protagonismo, pero que sí que a la vez te digan que lo están viendo y que lo que tú estás haciendo, por lo menos hay gente a la que le interesa. También tienes tus críticas, gente que te dice que siempre te hace también crecer y hacer las cosas mejor, ¿no? Pero ahí está. Yo creo que esa es la diferencia de la tele y de la radio, aunque la radio sigue siendo ese duende y esa magia especial que yo creo que no tiene otro medio de comunicación, aunque lo audiovisual es lo que importa ahora. ¿Y qué vamos a hacer? Habrá que ir incorporándose, aunque sepamos que tenemos nuestras limitaciones, pero bueno, yo creo que estamos abriendo una cancha ahí para la gente que viene y que nosotros, tú y yo y otras mucha gente que está ahora, pues yo creo que estamos dándole en la televisión local, porque claro, los medios a nivel ya están ahí, pero bueno, había que también cubrir esa parcela que nos dan por fortuna los medios locales. Sí, y aprovecho, uy, que se me va el papel aquí, que aprovecho también, o aprovechamos para saludar a gente también de Los Santos, de la Puebla, que nos ve, que también sabemos que tenemos bastante seguidor aquí en la televisión. Así que un saludo para todos y te vamos a dejar trabajar. Vamos hasta ahora. Y un toque de poesía y sabiduría. Bien, pues ahora vamos a entrevistar al director, al que ideó esta historia de la televisión y la radio aquí, de Cadena Dial y Telezafra. Así que vamos a entrar a su despacho, acompáñennos. Muy buenas, Antonio. Vamos a hablar contigo de qué demonios surgió toda esta historia, ¿eh? Así que me voy a sentar y esto va a ser una entrevista en primicia, pues bueno, la primera entrevista así de la guardilla que vamos a hacer en el origen de todo esto. Si te parece, yo voy a dejar esto aquí. Venga, vale. Y vamos a hablar así tranquilamente. Así que nos dé espacio para gesticular y para hablar con esparcimiento, que se dice. Bueno, Antonio Durán. Antonio Durán es de Zafra. Sí. Aunque reside en Villafranca de los Barros. Y bueno, un hombre que iba para recoger, ¿qué hace en el mundo de la televisión? A ver, explícale bueno, a la gente qué pasa. Yo no iba para relojero. No, fui relojero. Fuiste relojero. Exacto, viví de ello durante 18 o 19 años. Uh-huh. Vale, después salté también, bueno, por las cosas de mis padres, ¿no? Y mis abuelos, que eran relojeros, pues la tradición había que seguirla. Uh-huh. Y lo fui. Y después salté también al grupo de la joyería, también. Pero bueno, tradición, relojería. Que conmigo, pues, ha terminado. ¿Y por qué? Bueno, ¿no porque te seducía ese mundo? Sí, lo que pasa es que mi hobby de siempre había sido la electrónica y tener una radio. Claro. Es más, yo he sido radioaficionado muchísimos años, mucho. ¿Radioaficionado de esto de la caza del zorro que dices? Sí, sí, de todo. De los 2 metros, de los 27 megaciclos y cosas de esas, claro. Bueno, la historia de la... Porque, hombre, la relojería, en principio, cuando empezabas, y bueno, era, supongo que era la conexión o los comienzos de la electricidad o la electrónica dentro de la relojería. ¿Qué te llevó en un mundo como ese, quizá mucho más artesano, a la electrónica? Porque tú siempre te ha gustado esto de una manera quizá como autodidacta. Creo que incluso me podía decir que por encima de todo eso. O sea, sí. Es que yo creo que mi profesión frustrada fue electrónica, pura. O sea, lo que es el mundo de la electrónica. Lo que pasa, todo lo repetí, al llegar mi padre, bueno, pues hay que meterse en relojería, pues bueno, porque era la profesión de casa. Perfecto. Pero yo me recuerdo desde pequeño como siempre estaba alrededor de tocadiscos y de amplificadores y de micrófonos, siempre. Que yo me dedicaba a poner música en guateques aquí en Zafra. Sí, sí, hacer columnas, que se hacía entonces con aquellos botes de esquí, no sé si te acuerdas de, sí, 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 de aquellos sí. Que eran de cartón, ¿no? Le ponía 3 patas, un altavoz dentro. Y claro, eso no lo tenía mucha gente y eso pueden hacer gente de mí. Y no sabía lo que el futuro me tenía destinado. ¿Y cuál fue el paso ya para decir, mira, esto de la radio es como una obsesión que tengo aquí, ya de radio aficionado, y voy a montar ya una emisora? Empezaste por lo que entonces se llamaban como emisoras municipales. Y no. Luego diste el cambio a eso. ¿Cómo empezó? ¿El comienzo de que...? Bueno, pues eso empieza por lo mismo que empieza al mundo que le gusta a la persona que le gusta. Primero existen unos kits.
O sea, si te gusta la electrónica, existe un Noski que es para montar. Ajá. Y yo mando a pedir entonces, cuando sale, en el año 84 aproximadamente, 83-84, sale un kit de un emisor de FM, por un vatio de aproximadamente. Y con eso le pones una antenita y, bueno, montándolo y tal, y empiezas a funcionar. Y con eso, ¿qué empieza a funcionar? Pues le acoplaba un tocadisco. Más pirata que la leche. ¿Sí? Bueno, pirata total. Y llegaba posiblemente a la esquina, o sea, a medio kilómetro o un kilómetro llegaba, pero bueno, esa era la función, ¿no? Entonces ya empezaba por el pirateo. ¿Qué es lo que sucede? Que ya sucede lo que se llama, el pirateo, no te voy a decir lo que sucede, sino el pirateo absoluto, de llegar incluso telecomunicaciones a decirme que cerrase eso, que vamos, que eso no puede estar abierto. Entonces ya por ese sofocón es cuando se monta algo más en condiciones, se le pone unos filtros a la emisora para que no tenga interferencia, entonces el problema era la interferencia. Uh-huh. Y estuve funcionando pues durante 5 o 6 años como emisora, que fue la que yo fundé en Villafranca, la emisora municipal actual, en Radio Villafranca. ¿Eso fue en el año 85 por ahí? Sí, 84, 85, uh-huh. Estuvimos manteniendo hasta el 88 aproximadamente. En el 88 ya la cedo, vamos, se la vendí al ayuntamiento, en el año 87-88 se la vendo al ayuntamiento con una propuesta del ayuntamiento, estuve dirigiéndola durante 8 o 10 meses. Y a partir de ahí ya me olvido de la emisora, porque yo también estaba un poco quemado de tener mi profesión por un lado, la emisora claro, de hobby por otro. Todo, sí, claro. Incluso hasta en la propia tienda tenía un equipo emisor que emitía en ciertas horas del día, ¿no? Entonces se emitió. Y claro, llega el momento que, claro, al año y medio de estar sin emisora y sin poder hacer nada de un hobby que eso era innato en mí, pues hacía falta hacer algo. Y entra el mono, y el mono ese de otra vez hace algo, del mundo de la electrónica, y es cuando ya me animo y me vengo a Zafra, que entonces había desaparecido una emisora de aquí de Zafra, que era Radio Sures, creo, que estaba Carlos Meca, sí. Y está, bueno, está María Fermina, estaba un montón. Y, gente, ¿no? Y ahí es donde ya empiezo yo a montar la emisora, no contando con ello, porque ya era una emisora que simplemente era musical, porque ya escuchábamos campanas, o sea, ya estaban muy cerca las concesiones de las nuevas emisoras, ¿sabes? Y bueno, pues ahí ya nos animamos, pedimos solicitud, se solicitó una emisora para Zafra, de las que se solicitaron en aquellos momentos. Yo era el último de la fila, o sea, yo era la persona menos importante dentro de las empresas que se presentaron, que eran todas a niveles nacionales y a nivel cadena, y mira por dónde, pues sonó la campanita y me la concedieron. Y de ahí es donde empieza ya lo que es, en aquellos momentos, no ahora, lo que es un calvario de poner todos los equipos homologados valía, ¿no? Y homologarlos todos. Claro. O sea, que ningún equipo de los que yo tenía valía, ninguno. Solamente los tocadiscos, los cassettes que había y la mesa mezcladora. Lo demás era todo nuevo. Y de ahí es donde aparecimos, en octubre del año 89, aparecimos en la avenida de la... No, en Díaz Hambrona, en la avenida Díaz Hambrona. Sí. En el edificio... que no me acuerdo cómo se llama. ¿Puede ser? No, el edificio San Marcos. San Marcos. Uh-huh. Y ahí es donde aparecimos y montamos la emisora y de ahí nos trasladamos en el año 94 aquí. Y aquí nos vemos. Eso era lo que era Radio Zafra. Claro. Bueno, lo que sigue siendo Radio Zafra, que primero estuvimos afiliados como SER, como cadena SER, con informativo, y después en el año 91 pasamos a ser Dial, Fórmula Dial. Bueno, por la cosa de que la fórmula siempre es más bonita, ¿no? Sí, por lo menos está la música, la gente escucha y es clara para ponerla. Además, la fórmula también atrae la publicidad, porque va de la mano, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista comercial, porque estamos hablando de una radio comercial también en un sitio comercial como Zafra. Claro, es que el comercio tiene en cuenta que lo que quiere vender y escucha música. Claro. No muchas noticias, porque muchas veces se satura, es verdad. Bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Claro. Entonces, distinto al otro. Claro. Y después, ¿cómo nace la televisión? Pues la televisión es una emisora, como todas, a legales, no somos legales, ni tampoco hay ley para cerrarla. Ni hay para cerrarla, ni hay para abrirla, como analógica. Pero sí como TDT. O sea, hay un vacío legal. Un vacío legal en la televisión analógica. Uh-huh. Pero no existe ese vacío en la televisión digital. La TDT, que existe, una ley, de hace 8 o 9 años, y ahí sí. O sea, y en ningún momento nosotros podríamos colocar un equipo y pasar la TDT, porque inmediatamente tendría un cierre más absoluto y además con multas altas y, vamos, la cosa en serio, no tiene nada que ver con esto, porque hay ley. Entonces, yo la solicité una TDT que se pidió para Zafra en las demarcaciones, pues hace 2 años, en la Junta de Extremadura, que, bueno, se iba a solucionar el tema de las TDT, pues en cuestión de 8 o 10 meses, y han pasado 2 años, vamos para el 3. No es fácil, yo creo que lo vieron más fácil
el date de test a como tienen que darla, es complicado. Por medio de las coberturas, por medio de un montón de cosas. Muy precipitado parece esto de la TDT, ¿no? Sí, también muchísimo. Por eso, porque va a consecuencia de todo, ¿no? Claro. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? El problema de la TDT, podemos esperar un año incluso hasta otro, uh-huh. posiblemente. Parece ser que se decía que se iba a resolver rápido, claro. pero bueno, es una ventaja porque, entre otras cosas, yo estoy de acuerdo, primero porque se limitarían las antenas en los tejados, se quitaría un montón de impacto medioambiental absoluto por tantísimas antenas, con una sola antenita pequeñita y eso sí, un buen equipo emisor que ya se encargaría de algún distribuidor homologado de ponerlo y que todas las televisiones, tanto nacionales como regionales locales, estuviéramos todos metidos dentro de la televisión digital. Claro, la gente se está preguntando ahora, mucha de la gente que está aquí al otro lado se estará preguntando, hay dos preguntas que yo quiero hacértela porque es lo que se habla en la calle. Primero, Telezafra se verá, porque verán, bueno, Telezafra desaparecerá cuando den el apagón en el 2010 o seguirá, quiero decir, seguirá emitiendo en TDT. Esa es una de las preguntas y la otra es decir, si la cobertura pues será mayor, quiero decir, nos ven en algunos pueblos alrededor, pero sí. ¿Cómo está este tema? No, ese tema, en la primera pregunta que me hace que si Telezafra desaparecerá, no lo sé. Porque todo depende si me dan esa concesión administrativa. Uh-huh. Si me la dan, no desaparece. Y va parejo, por supuesto, a lo que estás comentando de la cobertura. La cobertura se ampliaría por 5 veces. Porque ya las concesiones de la televisión digital son por demarcaciones, no por televisión local. ¿Vale? Entonces, la televisión, en este caso, en la que darían en un futuro para Zafra, la demarcación de Zafra, pues esa que yo recuerdo por encima ahora mismo sería marcando un círculo, ¿eh? Fuente de Canto, Jerez de los Caballeros, Fregenal de la Sierra, bueno, pasando por Burguillo y bueno, por todo. Unos eso. 40 kilómetros a la redonda. Sí, entre 40 y 50 kilómetros se vería perfectamente. Esas son las demarcaciones de Zafra. Sí. O sea, que todo lo que se emita desde Zafra en aquel momento, cuidado, que se emita desde Zafra, que se emita con un estudio en Zafra, saldría por todos estos pueblos. Estamos hablando de, se le calcula en la concesión que eran entre 45 y 50 mil habitantes. Uh-huh. Las demarcaciones están entre más o menos en esa población. 50, 60 mil habitantes aproximadamente. Uh-huh. Pues ahí nos enclavaríamos, ten en cuenta que ya no tiene nada que ver con esto, porque por ejemplo, para ver la televisión en Zafra, los de Medina es imposible. Sus antenas las tienen apuntando para un centro emisor que es Guadalcanal. Lo lógico es que estuviera para acá. Entonces, en el momento que den las televisiones digitales, digamos, esa concesión de esa emisora tendría un centro emisor propio que podría estar en Zafra o podría estar en Fregenal o podría estar en Jerez de los Caballeros y todos apuntando a ese centro. Y entonces de ahí donde se daría cobertura a las televisiones, en este caso a las casas, a los televidentes. Bueno, o sea, esa demarcación quedaría cubierta perfectamente. Claro. Bueno, confiemos en que estemos con todos ustedes en todo ese... en esos años que de la nueva era digital, vamos a decir, de televisiva, y seguiremos haciendo programaciones pues como estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Programación, porque la idea, la filosofía, ¿cuál ha sido el balance que tienes tú de la televisión en estos 4 años prácticamente que nos hace? Pues se cumplirá en diciembre 4 años de Telezafra. ¿Cuál ha sido el balance que haces tú de esta televisión? Hombre, una de las cosas es dar un servicio, cubrir un servicio de información que antes no lo tenía, con toda la amplitud de su palabra, todo lo que conlleva eso. Antes sí, es verdad que había informativos, tal, poquita cosa. Ahora hay más pluralidad, bueno, tú sabes que todos los medios de comunicación nunca pensamos todos igual, pero sí me gusta la pluralidad muchísimo, ha sido, digamos, mi bandera, además lo sabéis vosotros todos. La independencia. Sí, no quiero ser en ningún momento dependiente, en ningún momento. He sido bastante infiel sobre esa palabra, o sea, no soy dependiente de nadie ni de nada. Sí le tengo dicho a todas las personas que trabajan aquí, a todos los profesionales en esta casa, que todas las entrevistas y todas las ruedas de prensa que se graben, que se emitan íntegras. No quiero ningún corte ni ningún resumen. El resumen y los cortes son en los informativos, pero después existen programaciones dentro, un programa dentro de la programación nuestra local, que se emite íntegra esa rueda de prensa. Lo mismo tú con tu programa de Zafropina o cualquiera, ¿no? O La Guardilla. O sea, no quiero que ninguna palabra mía distorsione en ningún momento el trabajo del profesional. Balance positivo en ese aspecto. Uh-huh.
se ha cubierto un servicio y se está cubriendo un servicio de información aquí en Zafra, que es bastante. Y sobre todo eso, yo siempre quiero dejar claro una cosa, que todo el mundo tiene derecho a opinar. Yo siempre decimos que todo el mundo tiene el micrófono y la cámara para decir, por supuesto, con todo respeto, lo que piensa, ¿eh? Y exacto, sin color. Eso es lo más importante, sobre todo en los tiempos que corren a nivel televisivo, que todo tiene su cauce y que no hay censura, como acaba de decir. Eso es posible, eso es por bandera. Si no, ninguno, ni él, ni ninguno que estamos aquí estaríamos, si hubiera una especie de censura. Sí, bueno, existen, tú sabes que existen muchas censuras, pero en esta casa... ¿En esta casa? No. Entonces, que la gente lo entienda así. Bueno, tú eres de, estás casado con una mujer de Villafranca, ¿no? Y no vayas a vivir aquí a Zafra, ¿no te tiran para venir a vivirte? No sé, es que personal, ya... ya en Villafranca está todo... Sí, claro, es que ya tienes hecho tu vida allí. Yo ten en cuenta que me fui con 18 años, yo tengo ya 53, y cuando empiezas a darte cuenta un poco de decir, bueno, ¿y por qué yo no me voy a Zafra? Ya tienes 40 y tantos, o sea, ya es imposible. Añoro mucho Zafra. Yo nací en la Plaza Chica. Es verdad, tú naciste en la Plaza Chica. ¿En qué parte de la Plaza Chica naciste? Pues los balcones superiores a Manolo Manolón. Ahí nací arriba. Y de ahí me llevaron con muy poquita edad a la calle Santiago, donde está el Hospital Santiago. Uh-huh. También estuvimos poco tiempo ahí. Y de ahí nos pasaron, bueno, nos pasaron con mis padres, a los pisos de Luna, a la calle Central. ¿Verdad? A la Casa de Luna, que se llamaba. Sí, la Casa de Luna, de Paco Luna, ¿no? Claro. Qué curioso. Gracia. Sí, entonces, vamos a ver, añoro Zafra, por supuesto. Mucho. Se me hace la boca agua cada vez que nombro a ellos. Sí, y cuando hacemos algunos reportajes así de Zafra y todo eso, también te emocionan muchas veces. Sí, cuando me tira. Sobre todos los sitios. Sí, por supuesto, además te lo he dicho, uh-huh. Me tira muchísimo, Zafra me tira. Uh-huh. Cosa que en los años que llevo en Villafranca le tengo cariño por el tema de los hijos y de que, bueno, vives allí, tienes gente, familia, pero es que es otra cosa distinta, o sea, Zafra tiene algo, es una cuerda que te ata. Y no soy capaz de soltarla. También es bueno que si vive en Villafranca desconectarte un poco también del trabajo aquí, que si no estaría mucho más, no sé. Sí, no, por supuesto, agradezco mucho esas idas y venidas, las agradezco, y más como te he dicho antes, siendo esta profesión, la radio y la televisión, mi hobby. O sea, que poca gente puede decir, cuidado en las hay, pero que poca gente que puede decir trabajar en, que pueda trabajar en mi hobby. Hobby, ¿no? Exacto, es mi hobby. Se gana dinero, vivo de ello, por supuesto, pero es mi hobby, es el que yo siempre he querido de chico, y hay gente que lo puede ratificar, mucha. ¿Viviría en Zafra si pudiera recuperar alguna casa de la Plaza Chica, por ejemplo? No, me da igual, Zafra la quiero entera, entera. Tratarla bien, Zafra, esto es... como siempre intentamos, sí. Que no es por criticar, sino para hacer una ciudad mucho más saludable. Si quieres, como vamos a hablar de técnica también un poco, para la gente entienda, los aparatejos estos que hay por aquí, de donde sale se recibe la señal para que la gente lo vea. Venga, ¿te parece? Venga. Bien, pues estamos aquí en este lugar, en este tipo de despensa, de guardilla, pero con esta lavadora centrifugadora que tenemos aquí, moderna, ¿no? Un RAS. ¿Esto de RAS qué es? Bueno, un RAS este es donde contiene evidentemente lo que es el mueble, lo que contiene todo el sistema de equipamiento electrónico. Esta, digamos, es el cerebro, la base fundamental o el corazón, como lo quieras llamar, de aquí, de la radio y de la televisión. Ten en cuenta, mira, empezando por arriba muy rápidamente, este es el receptor de satélite de dial, lo que nos manda la señal dial desde Madrid. Es un receptor especial, codificado a través de Telefónica y tal, ¿no? Son dueños ellos. Este aparatito más abajo es el control de RDS, esas letritas que salen en radio, que pone el nombre de la radio, dice, ¿y eso cómo se hace? Bueno, pues eso se hace ahí. Se conecta en un ordenador, se reprograma y se le entra las 14 saltos que tiene. Por eso estos indicadores, estos pilotos van diciendo las letras que van saliendo. Aquí no te dice las letras que salen, pero sí los pilotos. Este es un sistema de automático, digamos que cuando nosotros no emitimos, este se encarga automáticamente de poner en marcha los ordenadores que emiten la publicidad y emiten a nivel nacional lo que es la señal de dial. O sea, es un aparato sofisticado, sí. Porque cumple unas funciones totalmente, vamos, fundamentales para ese tema, ¿no? Después tienes este aparatito,
que este es un gran aparato, es un procesador de sonido, que es igual que veíamos en televisión. Sí. Lo que pasa es que esto es un procesador de audio para el tema de radio. Este es el que le da la personalidad, el sonido, ese tan bueno que tiene la radio, de esos graves en su sitio, de esos agudos y tal, ¿no? Eso lo da el procesador, el óptimo. Después tienes este abajo, que este es el radioenlace de la radio. Este es el que manda la señal de cadena dial de estudio a la sierra. Este es un radioenlace también de radio en reserva, es obligatorio. Ajá. Tiene que tener los dos conectados y preparados, que en caso de que uno falle, entra automáticamente el otro, ¿no? Y este aparato de aquí es un radioenlace, pero de televisión. Este es el que se encarga de la señal de aquí, es la que va a la sierra. Ajá. Esto de la señal de aquí va a la sierra. Televisión. Uh-huh. Esta es la señal que envía la. O sea, señal que aquí está radio y televisión, no solamente. Radio y televisión. Lo que es la zona de emisión. Por eso la cantidad de cables y de enredos de esos que hay por aquí siempre, por medio, ¿no? Que es la zona de televisión. Después ya eso, lo que hay abajo son los típicos receptores de analógicos, de radio, para coger la señal de SER, donde nosotros emitimos los informativos todos los días, a las 14 horas. Y bueno, a través de una señal analógica lo cogemos. Y ya lo demás pues son reservas de procesadores y cosas de esas. Digamos, esta es la base fundamental. Bueno, pues fíjense. También la televisión tiene dos radioenlaces. Este es el primario, después tiene el reserva. Sí. Que en caso de que falle uno, entra el otro. Siempre hay que estar con la espalda cubierta, ¿no? Siempre. Bueno, pues hemos descubierto cómo funciona la televisión. Que fíjate las cosas que para salir, para que ustedes vean la televisión, la que hay que liar, ¿eh? Y la cantidad de señales, de cables, de historia que uno ve en su casa tranquilamente, pero fíjense la cantidad de aparatos, de tecnología invertida para que podamos comunicarnos con ustedes. Pues nada, vamos para allá, vamos a seguir y aquí terminamos con la parte técnica. Vamos ya. Bien, bueno, pues estos son uno de los pasillos de aquí de la televisión, aquí con, evidentemente, como toda empresa, pues, es algo para bebé, porque no vamos a estar aquí a palo seco todo el día. Los servicios, como un servicio normal, tampoco se lo vamos a enseñar, porque lo más importante es lo que vamos a ver ahora. Así que síganme por aquí, que es donde está el lugar donde se recorta y se pega todas las imágenes que salen luego en televisión. Y vamos a hablar con todas las compañeras, de las que están siempre detrás de las cámaras, de las que están siempre en el montaje y la edición y la cámara, ¿eh? Porque claro, para que ustedes las conozcan. Así que ellas están aquí y están aquí concentradas en su trabajo. Bueno, estamos aquí y ellas no están acostumbradas, evidentemente, porque ellas están siempre detrás de la cámara. Y Belén ahora mismo, que viene unos días de vacaciones, y está, claro, ella está así un poquito así, pero vamos a preguntar, porque Belén es la que está en la cámara casi siempre, en la guardilla y muchos programas. Así que para que conozcan a Belén, muy buena. Es que claro, estás así como diciendo, me lo he cogido a traición. Primero, ¿qué tal las vacaciones? ¿Bien? Bien. ¿No? De la Lapa, y ha estado celebrando San Onofre. Entonces, pues mira, así está, ha tomado sol y todo eso. Bueno, ¿cuál es tu misión? Porque aparte de cámaras también, aquí, ¿qué es lo que haces? Pues aquí, edición, montaje de noticias, de programas, todo tipo de montaje, de spot. ¿Por qué es lo más difícil? ¿Montar un spot, montar una noticia o montar un programa de estos? No, montar un programa. Las noticias son cortitas, 3 minutitos, entonces, simple. Claro. Bueno, Belén, hay que decir que siempre me ha acompañado desde el principio en el programa La Guardilla, y que la imagen que sale es porque ella está detrás de la cámara y algunas veces te nombra, porque es curioso. Oye, de todos los personajes de La Guardilla, como estamos celebrando el... ¿Quién? Y esto sí me gustaría preguntarte, como tú has estado siempre acompañándonos, ¿cuál es de los que más están llenados de estos 100 programas? Pero que te hayan llamado la atención por algo curioso, particular, o que te hayan emocionado por su historia. Paco García Menor. ¿A Paco García Menor? Sí, me llamó la atención toda su vida y todas las anécdotas que contaba. Fue bastante, de los últimos así que recuerdo, porque es que han sido muchos. Y no sé, el párroco José Ángel Losada también me impactó bastante, no sé, su manera de pensar y... Claro, es que han sido tantos personajes que no han enseñado cosas, no han enseñado cosas de su vida y que nos seguirán enseñando, porque hay programas fantásticos que vamos a hacer con entrevistas. Pues dicen, ¿se acabarán los personajes? No se acaban los personajes, es que salen muchos de ellos y además hay historias que les va a sorprender y que están muy cerca de nosotros. Bueno, Belén, te dejamos que a tu trabajo y vamos a hablar también con la compañera Cinta. Nos giramos para allí así para que nos vean bien y guapos. Bueno, Cinta...
Bueno, Cinta también está detrás de las cámaras y también monta y edición. Son las dos chicas. Yo siempre digo que este trabajo de la televisión es duro, porque para que salga una programación de diario tal, también se debe a que estas dos chicas pues trabajen duramente para que salga todo fantástico. ¿Verdad? ¿Qué satisfacción tienes tú de trabajar aquí desde el principio? Porque tú también estás desde el principio, como Belén, ¿no? Sí, sí, llevamos pues 3 años. Hicimos en mayo y nada, aquí muy bien, no sé, muy organizadas y muy bien. Hacéis el tándem perfecto las dos, ¿no? Sí, no, la verdad es que sí, ¿sabes? Que nos compenetramos bastante bien, que no hemos tenido problemas en ningún momento por decir no, súper bien. Que yo creo que eso es fundamental, ¿sabes? Para que funcione algo, claro. Porque muchas veces la gente pregunta, televisión dura, pero aquí estamos haciendo televisión con poquita gente y eso es una virtud grandísima, porque para que la gente, yo creo que esto es un homenaje que a toda la gente que trabaja en televisión y hay que hacerlo, de que es posible con poquito personal, mucha ilusión y muchas ganas de trabajar. Así que, bueno, hay que decir una cosita. No quiere ella decirlo, pero como ya estamos en un momento, estamos en un momento, curiosidad, y como es un homenaje de vamos a decir, 100 programas, y estamos de enhorabuena, sí. También queremos felicitarle, y a través de la audiencia de los que están ustedes aquí, porque va a ser esposa, señora ya, y se va a casar. Entonces, esposa, es que esto queda como, y señora, claro, de señorita, ¿cómo que este paso, señorita, señora, cómo lo va a Espero que no vaya muy relacionado con la edad, ¿vale? No, es que no sé, yo a mi señora me suena más a mujer de 50 años, con todo mi respeto, ¿vale? Pero hombre, ya con otro, ¿sabes? Con otra edad. Yo soy señorita todavía. señorita todavía, pero bueno, es una buena noticia que queremos compartir con ella, ¿eh? Porque además hay que decir que ella es de Huelva. Y una pregunta para terminar. ¿Qué hace una chica de Huelva aquí? En Extremadura, claro. En Iquela Real, que es donde vive, pero aquí en Zafra también. Pues nada, escuché la oferta de trabajo aquí en Telezafra a través de Cadena Dial. Y llamé y a la semana me llamaron, que por cierto estaba en el Rocío. Y son fiestera, a ver si podíamos dejarlo para mañana. Y sí, vamos, no problema, y ya desde entonces estamos aquí. Pues desde entonces aquí en buena compañía y en compañía de ustedes. Y mucho calor, pero no es por los nervios, es porque aquí con tantos monitores hace calor, ¿eh? Así que la vamos a dejar trabajar porque tienen que hacer muchas cosillas y nos vamos a otro lugar. Hasta luego, conmigo tranquila. Gracias por existir. Bueno, pues estamos en esta cabina porque es un pasillo que son como cabinas y cada uno tiene un cometido. Aquí también se monta y se edita, pues, televisión. Estamos muy repartidos, pero vamos a hablar con nuestro amigo Pedro, que Pedro es uno de los últimos fichajes y vamos a hablar con él. Pedro, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo ahora en estos momentos? Ahora que te pillamos aquí así, de espontáneo. Estaba volcando una rueda de prensa que acabo de salir ahora, de grabar, y nada, volcándolo aquí en el sitio de volcar las cosas. Esto de volcar parece que se tira a suelo o algo, ¿no? ¿Volcar qué es? No, volcar es, pues, simplemente salimos a cubrir una rueda de prensa, salimos a cubrir cualquier acto, y normalmente se vuelca, volcar es meter la cinta, rebobinarla y grabarla dentro del ordenador para luego darle su formato ideal para sacarlo por televisión. Tú también eres cámara y llevas, bueno, un poquito tiempo aquí. ¿Qué ha supuesto para ti entrar en el mundo de la televisión? ¿Con la cámara, con la edición? ¿Qué ha supuesto? Ha sido un disfrute. Ha sido, como ya dije en tiempo, como el chupachú que le faltaba al niño chico. O sea, yo no tenía ni idea. O sea, hombre, manejaba un poquito. Y con Belén, con Cinta, con Antonio también, pues me han ido enseñando y tal, y más o menos pues ahora ya se me... Pásate para acá. A ver, que voy a pasar para acá para que lo cojan bien aquí. Esto es la televisión, ¿se acuerda Valerio Lázaro, Mr. Zoom? Pues aquí estamos haciendo una cosa así. La televisión en esencia pura. Entonces, poco a poco has ido aprendiendo. ¿Qué es lo que más... quizá lo más farragoso de cámara, la espera que muchas veces tenéis que hacer para... que muchas veces hay que esperar al político o a la persona que va haciendo la rueda de prensa, eso quizá lo más... En algunas ocasiones sí, es normal que te hagan esperar, tanto por esperar a la persona que se va a entrevistar o va a hacer la rueda de prensa,
tanto como esperar al otro medio de comunicación, ya que somos poquitos aquí en Zafra, pero tienes que esperar al otro medio de comunicación, o bien te tienen que esperar a ti, o, pero normalmente lo que se hace más pesado es la espera a la persona que se va a hacer la rueda de prensa o se va a hacer la entrevista. Y oye, ¿la entrevista que hacéis normalmente en la rueda de prensa hay que repetir mucho o la gente ya está muy acostumbrada y ya suelta el rollo de un tirón? No, por lo general, mira, yo intento hacerlo que la gente sea fácil, ¿sabes? Como si estuvieran hablando conmigo. Yo llego y a una persona que yo le veo que al principio que tiene mucho miedo, pues le doy el siguiente consejo. Le digo que yo soy una persona que no conoce de qué va el tema y me lo tiene que explicar un poquito así por encima. Y que del bulto ese negro que hay allí, que se olvide, que me mire a mí. Aunque quede un poquito así mal, pero por lo menos la persona se suelta hablando y es capaz de explicar lo que le estamos preguntando, ¿sabes? Pues nada, ayudando también un poquito, porque hay que ayudar a mucha gente, porque claro, muchas veces olvidarte un poco de un electrodoméstico, que realmente es una cámara, pues es complicado, pero la cámara es un objeto. Lo importante es comunicar a toda la gente que está al otro lado, muchas veces no es fácil, y de todas las entrevistas que hemos hecho, incluso La Guardilla, en estos 100 programas, pues siempre la gente, al principio, yo siempre digo que al principio cuesta un poquito, pero luego la gente se olvida de la cámara inmediatamente. Bueno, yo no podemos dejar de irnos sin esta reliquia. También hemos sellado el teléfono de La Guardilla, siempre hablamos de cosas así antiguas. Pues mire, mire, Patio de Cuadrillo, un programa que se hacía antiguamente en radios, si no recuerdo mal, Valentín Angulo, me parece que era, y Leandro Carrasco, y el padre Antonio Durán Padre también lo hacía. Patio de Cuadrilla, Radio Zafra. Esto es una reliquia del tiempo que se tiene aquí. Como está lleno de whisky, ¿no? No, no. Está lleno de agua. Bueno, no sabemos lo que está lleno. Esto ya es un misterio, ustedes ya se imaginan. Agua. Bueno. Bien, pues vamos a entrar en uno de los sitios pues más curiosos y más, vamos a decir, resguardado, que es el archivo. ¿Qué sería una televisión, una radio sin archivo? Archivos musicales, archivos de todo lo que se ha grabado a lo largo del tiempo. En primicia, quiero mostrarles, pues, lo primero que se hizo en televisión. Esto es pues lo primero. A cenar, que es Navidad, ¿eh? Como se nota que qué buen momento para en Navidad para crear pues una televisión, ¿no? La Semana de Reyes, Felicitación, Cadena Dial, El Belén Más Dulce, Carta de los Reyes Magos, El Circo Italiano. Bueno, esto es lo primero que se editó en diciembre de 2004. Y luego, claro, diciembre de 2004, y esto es el principio, el alfa, y luego, como dicen, el omega, ¿no?, de lo último que se ha hecho, ¿no?, hasta el momento, ¿no? El especial de leyenda, crisis económica, la exposición de pintura de la Casa Bar, de Pepe Repiso, clausura de escuelas deportivas, municipales, proyecto Panela de Cáritas. Bueno, esto es lo último. O sea, el principio y el fin en estos casi 4 años que lleva la televisión. Pero si viene Antonio para acá, nos va a explicar, porque esto tiene, Antonio, bueno, este lugar que tiene mucha historia, porque hay todavía hasta disco de vinilo, ¿verdad? De esto que se utilizaba en radio, tipo de vinilo, ya es una joya. Y luego CDs y luego... Pero aquí hay algo muy curioso, que desde aquí se controla lo que es la televisión. Sí, exacto. ¿Cómo funciona, por ejemplo, este aparataje que hay aquí? ¿De qué se compone y qué misión tiene cada aparato? Para que la gente sepa de que no solamente son cámaras y ordenadores, sino también hay una serie de programas, ¿no? Bueno, mira, es muy sencillo para no complicaros un poco. Este aparato de aquí arriba, por decir algo, esto es un procesador de sonido. Este es el que se encarga de que el sonido que sale fuera en televisión sea correcto, tenga graves, tenga agudos, tenga medios, para que la gente lo escuche bien. Al mismo tiempo que todas las señales de televisión que salen de aquí, de audio, estén comprimidas, quiere decirse que, bueno, que estén limitadas, que vayan bien, que no suene una grabación más alta que otra. Todas establecidas en un volumen. Este es el procesador. Después está abajo un receptor de satélite, que es el que recibimos la señal de local media. Cuando nosotros nos emitimos, metemos local media. Pasamos a esto, que es un pass panel. Esto es la zona de vídeo y esta es la zona de audio. La zona de vídeo es tan simple como mandar una señal de vídeo donde nosotros queramos, a un monitor, a una grabación, lo que queramos. Se panea, en este caso, se desenchufa y se enchufa donde queremos mandarlo, tanto el vídeo como el audio, ¿vale? Esto se le llama una matriz. Una matriz es lo mismo que esto, un poco más pequeño, donde queramos mandar la señal. Pero que esta matriz es de un sistema automática que la comanda lo que es la continuidad de la televisión. La palabra continuidad es un ordenador, que es este que está aquí abajo,
que ahí es donde nosotros metemos todos los vídeos que ya están terminados de todo lo que grabamos, lo emitimos ahí, o sea, lo entramos ahí en el disco duro y mediante una escaleta, que es un sistema de horarios, ¿no? Horario con su fecha y tal, le decimos cuándo se tiene que emitir, a qué hora se tiene que emitir y automáticamente salta. Entonces, digamos, conmutaría lo que es la matriz. Después esto, bueno, pues esto es simplemente una pantalla que aunque parece un ordenador, bueno, pues la pantalla donde recibimos nosotros los videoclips. Esos videoclips cuando nosotros no emitimos ni localmente tampoco, que es videoclip, pues eso, estamos emitiendo videoclip y este es el estado real de lo que es el videoclip. Eso significa que hay emisión 24 horas. Sí, exacto. Nosotros y cuando no, local media o nosotros no eso, pues están los videoclips y así hay continuidad, ¿no? Exacto, siempre estamos emitiendo siempre. Incluso a las 3 de la mañana. Que sí, incluso a las 3 de la mañana también, los fines de semana, también se emite. Vamos a ver otro tipo de cosas que son los ordenadores, porque aquí hay muchos ordenadores, pero están como mirando de perfil. ¿Esto por qué miran para allá? Es que visto de frente dan mal agüero. Están todos como... No, es que los tenemos de lado porque no, por el tema de las conexiones. Claro. Ya ves que aquí está todo el sistema, todos estos ordenadores que están aquí son los que utiliza televisión exclusivamente. Entonces, claro, tienes que tener un poco de lado, primero, para que se refrigeren. Porque todos tienen el sistema de refrigeración para este lado. Y después todos los cables por atrás, con el fin de que si hay una avería y tal, porque se pueda solucionar. En tercer lugar, que no se puede tener unos ordenadores dentro de control de televisión, porque entonces sería tremendo el calor que hace allí. Aparte los ruidos y cosas de eso. O sea, no se puede hacer de esa... No se puede mezclar tantas cosas de eso. Y por otro lado, incluso hasta preparado este cuarto hasta con aire acondicionado con el fin de refrigerar, porque esto dentro de nada aquí no se puede aguantar. Si hay un apagón o algo, también no hay un generador, ¿no? Exacto. O sea, bueno, más que un generador es un SAI, que lo que hace es proteger en caso de tormentas y en caso de picos eléctricos y cosas así. El SAI es bueno. Mantiene encendidos los ordenadores durante 5 o 10 minutos cuando hay un apagón con el fin de apagarlo y que no le pase nada. Pero vamos, que también se apaga. También se va. Bueno, pues vamos a terminar, Antonio, si te parece. Ya este aspecto técnico, pues estamos hablando de televisión, pero no olvidemos que el origen todo fue la radio y que también se sigue emitiendo radio. Y está es diferente, pues está como todo más comprimido en un solo pack de aparatos, ¿no? Bien, pues vamos a seguir, vamos a continuar con uno de nuestros compañeros que además de haber presentado el telediario en muchas ocasiones, pues también tiene un programa que se llama Penúltima Parada y vamos a hablar con él a ver cómo lo prepara y cuál fue la iniciativa para hacer este tipo de programa. También se dedica a la radio y ahora está en este momento radiofónico en este Control 1 y es Carlos Delgado, natural de Valverde, de Burguillo. ¿Qué tal? ¿Qué hace un chico de Valverde aquí en un pueblo como Zafra, en un lugar como este? Pues trabajando. Y aquí, como tú puedes comprobar, al lado de tantísimos ordenadores se vuelve uno... Con mucho calor, ¿eh? Con mucho calor, sí. Los ordenadores, depende, en invierno sí estamos calentitos, pero en verano ya el calor se nota bastante. Madre mía. Bueno, Carlos es periodista, ¿eh? Periodista. Y bueno, ¿este ha sido tu inicio a nivel, vamos a decir, laboral en el mundo, vamos a decir, de la prensa? ¿O ya habías hecho cosas anteriormente? Yo estuve en Radio Nacional, en Sevilla. Pero bueno, por cuestiones de piso y todo demás, pues me vine aquí a Valverde, a mi pueblo. Y ahora estoy trabajando aquí en Radio Zafra, en Cadena Dial. Presento el informativo de radio, también me encargo de que los miles de oyentes de Cadena Dial, bueno, pues tengan a diario su programación completa, la publicidad y todo un poco. Y además, como has dicho, también en Penúltima Parada, un programa de televisión para Tele Zafra. Bueno, miles de oyentes en Cadena Dial, que se dice pronto, pero son muchísima gente. En televisión también tenemos nuestra cuota importante, cada vez nos sigue más gente. Y tú hiciste Penúltima Parada. Penúltima Parada, que es un programa, o estás haciendo. ¿Cómo te surgió la idea? ¿Faltaba algo en televisión, algo, vamos a decir, que en conexión con las nuevas tecnologías? Y más juvenil, un poco así también más juvenil, un poco de contactos con internet, de una serie de programa más rompedor con lo que tenemos habitualmente y bueno, de momento está resultando bien, la gente le gusta, bueno, pues a seguir que sean muchos años más, a ver si llegamos a la cota de los 100 programas como La Guardilla. Bueno, hay que decir una cosa, algo importante que es, hay un apartado en tu programa que es para buscar pareja. Esto es un programa porque hay gente que en la calle a lo mejor nos para y nos dice, bueno, me gustaría buscar novio o novia, ¿no?
y tal y cual, o pareja y tal, pero la gente luego no se anima, hay que animarse, ¿no? ¿Cómo fue esa idea de buscar también? Establecer un punto de encuentro en penúltima parada para todo el que quiera buscar novia, el que quiera vender una moto, el que quiera lo que sea. Tiene la opción de bien enviando un correo electrónico a penultimaparada@hotmail.com o bien nos llama por teléfono aquí a la emisora y nosotros nos ponemos en contacto y ya te digo, y además para este verano vamos a hacer un especial en el que vamos a buscar la canción del verano y todo aquel o aquella que haya grabado un disco, un vídeo y quiera presentaros la canción del verano aquí de Tel Zafra, bueno pues a partir de la semana que viene ya empezaremos a meter jaleo por todos lados. Bueno, él es también actor, ¿no? Porque tú también tienes un grupo de teatro. ¿Cómo se llama el grupo de teatro? La Oveja Negra de Teatro. ¿Esto qué significa? Porque sois todos ovejas negras en respectivos ambientes. Un poco de cada un lado. No, la verdad es que estamos un grupo de teatro muy, muy bien avenido, que estamos empezando, somos pocos, pero bueno, tenemos haciendo unas obras y unos espectáculos muy, muy completitos, la verdad. Todo lo que tenga que ver con el mundo de la comunicación, porque también has hecho cosas de cine, incluso detrás de la cámara. ¿Y qué es lo que más te satisface de todo? Bueno, pues un poco complementa una cosa, complementa a la otra. Hay que ser un poco de, como decía el dicho, de aprendiz en todo y maestro de nada. Uh-huh. Aprender y darse un poco en todas las facetas que se pueda. Bueno, pues Carlos Delgado, él está más delgado que yo me estoy derritiendo del calor que hace aquí y nos vamos a ir a otro sitio. Y nada, que la gente se anime a ligar también y a través de su programa, que la gente hable y que diga, oye, mira, pues me gustaría encontrar chicas y chicos, encontrar parejas y tal, que nosotros aquí les facilitamos las cosas, ¿no? Todo, tanto en radio como en televisión, aquí estamos al servicio de, bueno, de los oyentes y los televidentes. Servicio público, la televisión tiene que ser servicio público. Muchas gracias, te dejamos aquí con la tarea. Sí, muy bien, muchas gracias. Hasta luego. ¿Cómo comenzamos? Bueno, y ahora le toca. Vamos a ver algo de él, ¿no? ¿Os parece? Toca su fin. Que ese es el misterio que no se puede. Pero verá, yo te he traído aquí, a este sitio, porque aquí tú empezaste. Sí. ¿Me dices más o menos el año? Pues te digo, y además te digo la fecha, además, que me acuerdo yo. Es el 25 de agosto del 98. Empecé aquí. Y además empezó, porque yo quiero saber algunas cosas, por qué en aquel momento se llama La Guardilla y ahora sigues trasladando La Guardilla, el por qué. Pues La Guardilla porque primero era un nombre muy curioso, porque La Guardilla, una guardilla, habla de cosas, de objetos, de variedad de cosas. O sea, tú una guardilla tiene un mueble viejo, tiene una lámpara, tiene retratos, tiene de todo. Entonces, como el programa La Guardilla entonces de radio era muy polivalente, aunque estaba más enfocado al humor, pero teníamos desde noticias, comentarios, noticias de periódicos, que se encuentra una guardilla, personajes que traíamos, entrevistábamos por vivencias varias, entonces es una guardilla. Y lo que hacemos ahora mismo es una guardilla, porque La Guardilla recoge pues, muchas cosas, ¿no? Vivencias, experiencias, como diría yo, profesiones varias. Y entonces hemos entrevistado pues a multitud de gente. Pues una guardilla puede caber todo tipo de experiencias, de profesiones y de personas. ¿A qué te viene la idea? ¿Cómo te viene la idea eso de la guardilla? Y después otra pregunta. ¿Qué hace un hombre como tú pregunta, en un sitio como este de los medios de comunicación? Pero si tú estudiaste otra cosa, ¿qué carrera la tuya? Bueno, yo soy biólogo. Yo soy biólogo y zoólogo. Y luego lo que pasa es que cuando estaba yo en la universidad y me gustaba escribir, porque yo empecé en prensa escrita, pues estábamos en un periódico universitario de carácter científico y empezaba a escribir y entrevistar gente. Pero siempre desde el punto de vista, vamos a decir, académico. ¿Por qué a los biólogos les gusta tanto el tema de la televisión? Y te hablo por... Ana Bregón. Pues no lo sé. Que aunque ella va en otro camino muy diferente, afortunadamente para mí, porque yo no tengo nada que ver. Pero resulta que... no sé, porque nos gusta, la biología es muy también, es como una guardilla, pero dentro del mundo de la naturaleza. La biología caben los animales, las plantas, la química, la bioquímica, la matemática, y el recorrer todos los aspectos varios de la naturaleza, y ahora recorrer a través de la radio y de la televisión por los aspectos de la vida cotidiana y la vida social de Zafra Comarca, ¿no? Que es lo que... Bueno, y aquí no se queda la historia. O sea, estamos hablando de biología, estamos hablando de su vinculación que tiene con los medios de comunicación, como es la radio en su momento, como es la televisión, pero también hace sus pinitos por ahí, con sus historias, sus conciertos que tiene, sus cenas monacales, con sus recitales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se lleva todo esto? O sea, ¿o tú te vas a dedicar a eso, o a la biología, o a la televisión? ¿Cómo lo ves tú, tu futuro? Pues yo un poco de todo, quiero decir, yo soy un culo de mal asiento, señoras y señores. Entonces, yo soy
o sea, lo más parecido a una enredadera profesional, ¿eh? Entonces, a mí me gusta la televisión, me gusta la radio, pero me gusta el turismo. Yo me dedico también al turismo. Me dedico también un poco a las relaciones públicas. Y me gusta todo, todo lo que tenga que ver con las relaciones personales y el teatro, la comunicación. Estamos hablando de comunicación. Hace falta, y en estos tiempos que corren, más todavía, pues comunicar y trazar hilos y dar a conocer pues vivencias de las que siempre se aprende, como hemos hecho en estos 100 programas de La Guardilla. Y entonces, pues lo que pretendemos es eso. Y mi camino está por la televisión y por el turismo, y luego en los ratos libres por el teatro y la música, porque es que todo ser humano necesita salir un poco de su personaje y hacer otras cosas, porque si no la vida sería muy aburrida. O sea, lo que es un showman, ¿no? Sí, sí. Es que hay que salir del personaje muchas veces. Tú vives contigo 24 horas y a veces te apetece decir, voy a ser otro. Porque si no, la vida es muy aburrida. ¿Qué te apetecería hacer que no hayas hecho hasta ahora? Pues que me una película. Me gustaría rodar. Y hemos hecho algunos ensayos de aquí, de corto, de televisión y tal, pero me gustaría rodar una película. Eso me encantaría. ¿Pero una película en todo su largo o algo más cortita o de una hora y media? Hombre, y empezando por cosas cortas y cuando uno vaya adquiriendo experiencia, pues meterse en otros planteamientos más ambiciosos. Pero una película sí me gustaría grabar. Y sobre todo una película, fíjate lo que te digo, homenaje a mucha gente que hemos entrevistado en La Guardilla que vamos y van a ver ustedes en sucesivos programas, que necesitan... o sea, han contado su verdad, han contado la verdad de su vida, que muchas veces la ficción la ha falseado, y da una oportunidad como, fíjate, más que una película, un documental sobre la vida de ciertas personas que han sido muy valiosas. ¿Qué te gusta más, la radio o la televisión? La televisión me gusta más porque la imagen acompañada por el movimiento y la palabra es mucho más directa, más espontánea y llega más a la gente que está al otro lado. ¿Qué personaje de los de La Guardilla te ha entusiasmado más, el que te haya llamado más la atención? Pues fíjate que han sido muchísimos. Cándida, por ejemplo, la leona, que le hicimos dos entrevistas y que falleció hace poco y hicimos un homenaje desde aquí. Me ha parecido una mujer de garra, de espíritu, fantástica. Ha sido una mujer maravillosa en el trato personal, el trato humano y cómo se ha movido. Una superviviente. Todo lo que ha sido historia de supervivientes, gente que ha luchado para vivir un día más, en su vida, chapó. Quiero decir, ¿a quién te gustaría hacer una entrevista que no se la has hecho? Personajes de nuestra zona, de la comarca o de Zafra o de Los Santos, ¿a quién te gustaría? No sé, es que hay muchas. Siempre me gustaría, no diría una persona en especial, alguien que tuviera algo que contar y algo que enseñar. Como antes te he dicho, no hay nadie en concreto. Yo, por ejemplo. Por ejemplo, no me gusta hacer entrevistas a políticos. Esto lo digo, no me gusta. No me gusta, me gusta hacer entrevistas más bien a la gente de la calle, porque son los que realmente bareman cada día, pues toman el pulso a la sociedad. Y son los soberanos, os quiero decir, aunque esto suene como dicen los políticos a demagogia y esas cosas, no. El pueblo soberano, quiero decir, opina y dice. Entonces, cualquier persona que tenga algo que decir, siempre desde el punto de vista constructivo y sin insultar, perfectamente. Y alguien. Y sobre todo gente, que hay muchas por aquí, supervivientes de una época en la que, bueno, siempre hablamos de crisis y tal, y crisis las que mucha gente ha pasado a lo largo del tiempo para poder llevar un cacho de pan a su casa. A esa gente son las que siempre estoy dispuesto a entrevistar. O sea, a todos los demás ni agua. Yo, en el mundo de la política, muchas veces, ¿por qué no entrevista a políticos? Es que, con perdón, de verdad, señores políticos, aunque... Es que es un poco aburrido para mí la entrevista así, pero yo lo digo, yo soy sincero, me gusta la gente de la calle, me gusta la gente que hace cosas, hace maquetas, me gusta la gente que es creativa, me gusta la gente que ha peleado por unos derechos. Quiero anunciar que la próxima semana vamos a entrevistar a va a ser una señora que ha luchado por los derechos de las libertades desde muy lejos, desde un exilio, y que luego está desencantada, luego evidentemente, con lo que ha devenido. Y a esa gente, a esos luchadores que han conseguido lo que nosotros tenemos ahora, a esos son los que hay que entrevistar. Muy bien, pues aquí, en este sitio que lo están viendo, si me doy la vuelta, en este sitio donde lo están viendo ustedes, en esta mesa concretamente, con estos micrófonos de Cadena Dial y de Cadena Ser, y repito, esta misma mesa, en el 1998 se prepara un proyecto aquí que se llama La Guardilla, que se presentó José María y... ¿Cómo se llamaba tu compañero, José? Bueno, Dani García. Dani García se presentó
y decía que querían hacer un programa de tal, y que por cierto fue fabuloso. Programa humorístico, que más de uno de ustedes seguro que lo recuerdan en radio. Sí, ha pasado mucha gente por aquí, por el programa. Pues Juan Fruto, José Luis Flores, muchísima gente, que Natividad León, muchísima gente que ha pasado por este programa y gente que ha sido invitada aquí para hablar desde la sinceridad, la honestidad, que es lo que nosotros pretendemos siempre desde aquí, ¿eh? Pues esto ha sido el propósito, por lo menos mío, de saber un poco más de José Mari dentro de su vida, de su biología, de su rato. Y televisión y radio. Y como aquí empezó, pues me parecería conveniente, me ha parecido bastante conveniente, pues entrevistarte aquí donde empezaste. Y no quiere decir que aquí vayas a terminar, simplemente que te he cogido en el sitio donde empezaste. Venga, sí, por supuesto. Bueno, yo agradecer porque evidentemente ya Antonio y yo nos conocemos hace muchos años, hemos hecho un trabajo en equipo fantástico, cada vez hay más gente porque, bueno, tanto María Femina y tal, pues ha estado ahí también desde el principio. Y yo creo que es eso, nosotros decimos las cosas como las pensamos, no queremos ofender a nadie nunca, y si alguien se da, lo sentimos, pero nosotros vamos, intentamos ir siempre con la verdad por delante, con las entrevistas. Nosotros nunca cortamos nada de las entrevistas, no cortamos nada, porque la verdad solamente tiene un camino, es lo que pretendemos. Que ha sido un placer y hasta otra ocasión, ¿no? A ver si cumplimos otros 200, ¿no? Que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin. ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo. Sabrás, mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará. Es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única cosa. Gracias por existir. Gracias por existir. ¡Ah!